Gai zerrendari ekingo diogu aurre, beraz, 21. puntuan udalbatzak 2015ko otsailaren 24an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Idazkari jauna, ez da iradokizunek edo aldaketa eskakizunek aurkeztu, beraz, onetsitzat eman dezakegu akta eta sartzen gara alkatetxaren esparruan 25. puntuan egin zuzen, bozeramaileen batzorden akordioaren berri ematea udalerakundearen adierazpena martxoaren 8 emakumearen nazioarteko eguna. Bozeramaileen batzordeak onartutako adierazpena hau da. Nazio batuen erakundeak 1975 urtean erabaki zuen martxoaren 8 izango zela emakume nazioarteko eguna. Datorren aurrean, Getxoko udalaren aldetik argi eta ozen esan nahi dugu, emakume eta gizonen arteko berdintasuna giza eskubidea izateaz gain, funtsezko eta beharrezko dugun faktorea dela Euskal Herriaren giza garapenerako eta Euskal Gizartearen eta ekonomiaren garapenerako. 2015 urte honetan, 10 urte beteko dira Euskal Legebiltzarrean emakume eta gizonen arteko berdintasuna legea onartu zenetik. Hau, aspaldi berdintasunaren alde borrokan hasi ziren emakumeen beste lorpen bat izan zen. Euren lan iraunkorrari esker berdintasunezko gizarte baterantz aurrera joaten utzi gaituena, egun lortu ez duguna. Konpromiso eta borroka feministari esker eta legearen bidez berdintasunaren alde lortu izan den guztia azpimarratu eta goratu nahi dugun aldi berean, aitortu beharra dugu asko dugula oraindik egiteko. 21. mende honetan oraindik ikusten dugu desberdintasunak eta genero diskriminazioak bere horretan dihardutela eta kezka handiz ikusten dugu berdintasunaren amezkeriak egiazko parekidetasunaren lorpen eraginkor eta benetekoa geldiarazteko mehatxua dakarrela. Gainera, oraindik ere onartzen da gizonak emakumeak baino gehiago direla eta beraiek egiten dutena garrantzitsuagoa dela. Eta hori da hainbat pertsona gazteren buruetan nagusitu den aurre iritzia. Kezka handiz ikusten dugu orain arte lortutakoan atzera egiteko urratsak emateko arriskua dagoela eta horregaitik Getxoko udalaren aldetik lanari ekingo diogu gizarte bidezkoagoa eta berdintzaileagoa lortzeko. Berdintasunik ezean, justiziarik ez dagoelako. Horretarako ezinbesteko eta premiazko ikusten dugu balore aldaketa. Behar dugun gizartearen eraldaketa bultzatzeko eta bideratzeko. Eta behin betiko desagerrarazteko emakumeen lan diskriminazioa. Horre dakarren arrakala sozial eta ekonomikoa, lan produktiboan eta ugalketa prozesuetan ematen den lan banaketa desorekatua eta emakumeen kontrako bortzakeria. Hori delarik emakume eta gizonen arteko desberdintasunaren adierazpenik eta ondoriorik bortiz eta ankerrena. Jakin badakigu lan konplexua izango dela, borondate aldaketa horrek normanako bakoitzaren pentsamoldean eragiten duelako, eta helburu horrekin, Getxoko udalaren aldetik, gizarte hau osatzen dugun pertsona guztiei deitzen diegu, gure eguneroko bizimoduan, gure erabaki eta portaeraren bidez eraiki dezagun horren beharrezko eta gogoko dugun berdintasuna, emakume eta guztion lana da. Hori dela eta 2015ko martxoaren 8 emakume nazioarteko eguna ospatuko dugularik, berdintasunak gizarte gisa aurrera egiten lagunduko digula eta norbanakoen autonomia eta duintasuna hobetzen laguntzen duela eta demokrazian eta justizian aurrera egiten laguntzen duela argi izanik, Getxoko udalaren aldetik urrats sendoak ematen segituko dugu emakume eta gizonen arteko berdintasun egiazko eta eraginkorraren alde. Horren beharrezko dugun balore aldaketa hori sustatuz. Izan ere, gizarte libre eta garatu baten aldeko apustua egiten dugu. Eta hori ezinezko izango da, biztanleriaren erdiak ez baditu beste erdiaren aukerak berbera. Horregaitik guztiagatik, Getxoko udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu. Beharrezko aldaketa sustatzea politika gintzan nagusi den eredua gizonezkoen botere eta lidergoan oinarrituta egon ez dadin. Eredu horren biziraupena zentza arduren banaketa eta ekitatiboari lotuta, eragozpen handia baita emakumeak politika gintzan sartzeko eta lor horretan aurrera pausoak emateko eta oroar emakumeek esparru publikoan parte har dezaten. Emakume elkarteak aintzat hartzea eta babestea, tokiko bizitzan emakumen eta gizonen arteko berdintasuna mesedetzeko helburuarekin. Emakumentzako ahalduntze eskola bultzatzen jarraitzea,
emakumeen prestakuntzarako eta parte hartze politiko eta soziala sustatzeko gunea den aldetik. Udalaren esku dauden baliabide guztiez emakumearen eskubide eta gizarte berdintzuago bat eraikitzeari oztopatzen eta atzera pausoak suposatzen dizkioten ekintza guztiak salatzea. Eguneroko jardunean eta dauden baliabideen bitartez berdintasunean oinarritutako gizarte berri bat eraikitzen laguntzea. Eta azkenik, gizon eta emakumen arteko berdintasuna defendatzeko konpromisoa berresten dugu eta herritarrei dei egiten diegu emakumen nazioarteko egunaren ospakizunean parte hartzeko. Mi eskeri eskeri honan, norbaitek itzaltu nahi baldin badu, estela aurrera joko nukela, bai? Beraz, aurrera jotzen dugu, hogeita hirugarren puntuan bosera maileen batzordearen akordioaren berri ematea, udal udeko erakundearen adierazpena Sahara. Mozera Maren Batzonan onartu eta adierazpena hau da. Nazio batuen erakundeak hirro eta marro urte betetzen ditu orte. Bera da, etorkizuneko belarrandiak gerraren zingorekin. Mozera Maren Batzordeak hau batez onartutako adierazpena hau da. Nazio batuen erakundeak hirro eta marro urte betetzen ditu orte. Bera da, etorkizuneko belaunaldiak gerraren zigorretik babesteko sortu den nazioarteko erakunde nagusia. Eta baketan nazioarteko segurtasuna mantentzea du bere helburu nagusien artean. Espainia duela 40 urte abandonatu zuen mendebaldeko Sahara. Eta arrezkero, deskolonizatu gabe segitzen duen lurralde ez autonom bat da, Marokoen okupaziopean dagoena gainera. Deskolonizazio kontuetan nazio batuei eta bertako estatu kideei dagokio erantzukizun nagusia. Nazio batuen sortze gutunaren arabera eta erakunde horretako segurtasun kontseiluak du erantzukizunik handiena bidezko eta behin betiko konponbide bat bilatzen. Euskal Legebiltzarkideok osoko bilkuran bat, Espainiako gobernuari eskatzen diogu de jure potentzia administratzailea den aldetik eta mendebaldeko Saharako idazkari nagusien lagunen taldeko kidea denez, eta hor bat 2015-2016 agintaldian zehar segurtasun kontseiluko kide ez iraunkorra ere, bat bete dezala 1975-etik bukatu gabe dagoen deskolonizazio prozesuari amaiera emateko duen erantzukizuna zahar gerriaren borondatearen adierazpen libre eta benetakoa ziurtatu duen erreferendum bat eginez. Defenda dezala nazio batuek deskolonizazioari eta lurralde ez autonomei buruz finkatuta duen doktrina. Alako lurraldei dagokionez nazio batuen batzar nagusiaren 2025 ebazpenak adierazten du. Estatu subiranto eta independente bat ezartzea, estatu independente batekin askatasunez elkartzea, edo hartan integratzea, edo herri batek libreki erabakita bestelako izaera politiko bat bereganatzea, izango dira herri baten determinazioa eskerako eskubidea gauzatzeko bideak. Hori da, hain zuzen ere, autodeterminazioaren edukia. Bake eta giza eskubidea dependatzeko ardura dadila, Minurso mendebaldeko Saharako erreferendumerako nazio batuen misioari lurraldean dagoen nazio batuen presentzia bakarrari eskumenak esleitzen, diezoskioten Saharar populazioaren eskubide zibil, politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak babestu eta sustatzearen arloan. Bi bat egiten dugu onartu berri den Iruñako adizpenarekin, 2005ko txailan enbogeta batean Nafarroko parlamentoan izan da bakea eta askatasun mendebaldeko Saharan legebiltzak talde artekoen emeretzigarra. Erabakitzen dugu adierazpen hau bidaltzea Espainiako gobernuaren presidentari, erregeitzeari, kanpo arazoetako ministerioari eta Espainiaren nazio batuetako misio iraunkorrari. Esker jauna, hurrengora pasatzen gara, inork ez baldin badu eskatzen, 24. puntuan bozera maileen batzordearen barkatu, bai, Mari Sarrue. Solo una corrección, nada más, que en vez de parlamentarias y parlamentarios sea concejales y concejales, porque en realidad está escrito parlamentario. ¿Lo has corregido? Vale. Uh-huh. Gracias. Vale. Hogeita laugarren puntuan geunden, bozera maien batzordearen akordearen berri ematea, udalkun erakundearen adierazpena martxoaren 21a arraza diskriminazioaren aurkako nazioarteko eguna. Bozera maien batzordearen adierazpena hau da. Martxoaren 21a nazio batuen erakundeak arraza diskriminazioarekin aurkako nazioarteko eguna ospatzen du.
Egun hori dela, eta duela bi urte udalbatza honek Getxoko kultura arteko hiria adierazpen instituzionala onetsi zuen. Anistasunarekin, diskriminazioaren aurkako borrokarekin eta kultura arteko kudeaketa publikoaren aldeko apustuarekin lortutako adostasun eta konpromiso politikoko agiri garrantzitsu bat izan zen. Adierazpen hori Intercultural Citizen arrazoietan oinarrituta dago, Europako Kontseiluaren eta Europako Batzordearen baterako proiektua da ura, eta Getxok RCI kultura arteko hirien estatuko sarean bidez parte hartzen du bertan, irisortzaile modura eta 2011-garren urtetik. Bi urte igaro dira orduz geroztik. Eta Getxok urraz garrantzitsuak egin ditu kultura arteko hiriaren estrategia finkatzeko, honako honetan oinarrituta. Anistasuna aitortzea, bertako eta atzerriko pertsonen arteko elkarrekintza sustatzea, herritar guztien partaidetza politiko eta soziala, eta diskriminazioa prebenitzea. Hildo horretatik Getxoko udala 2014ko irailean hitzarmena sinatu zuen Europako Kontseiluarekin ondorengo hiriekin batera: Barcelona, Bilbo, Cartagena, Castellón de la Plana, Donostia, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Parla, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet eta Tenerifeko Kabildoa. Europako Kontseiluko ministro batzordeak kultura arteko bizikidetzaren arloko kide diren estatuen gomendio garrantzitsu bat hartu zuen iragan urtarrilaren 21ean. Intercultural Cities programako ezagutzen eta esperientzian oinarrituz gomendioak anistasuna eta inklusioaren kultur artekotasunaren ikuspegia babesten du. Aurreko politiken akatsa konpontzen eta anistasunaren balioa aprobetsatzen baititu. Ministro batzordeak onartzen du idea berrikuntza politikorako laborategiak direla eta gizarteak kohesionatzen laguntza handia eman dezaketela kulturarteko ikuspegia izanez. Testuak aipatzen duenez, kulturarteko bizikidetzaren ikuspegia jaso behar ditu. Diskurtzio publikoaren sustapena, balio partekatuak, azpimarratuz eta hiriko identitatean hitz eta askotarikoa eraikitzen ahaleginduz. Askotariko herritarrei egokitzen diren politikak, erakundeak eta zerbitzuak garatzea. Funtzionarioen eta tokiko eragileen kultur artekotasunaren gaitasuna. Eta tokiko gobernua pertsona guztien modu aktiboan parte hartzeko aukera sortzea. Gomendioak estatuei honako hau erabiltzeko gonbita luzatzen die. Intercultural Citizen kultura arteko bizikidetzaren hiri eredua urratzez urratz aplikatzeko gida praktikoa. Horrekin batera, estatuei eskatzen die kultura arteko bizikidetzaren hiri eredua kontuan har dezatela pertsona migratzaileak gizarteratzeko eskatutako estatuko politika berrikusten eta gehiago garatzen dituztenean. Getxoko udalbatza bere egiten ditu 2009ko Durbango azterketako itzalditik ateratako ondoria. Arrazismo, arraza diskriminazio, xenofobia eta intolerantziari lotutako moduei buruzko munduko konferentzia Durban 2001. Ondorioaren arabera, gizartearen barneko talde ezberdinen arteko errespetu naiz konfiantza handiagoa sustatzea, erantzunkizun partekatua izan behar da eta aldi berean, honako hauen gandik bereizita egon behar du gobernuko erakundeak, alderdi politikoak eta bertako buruak gizarte zibileko erakundeak eta herritarrak. Adierazpen honekin, Getxoko udalbatzak arraza diskriminazioaren aurkako nazioarteko eguna ospatzeko bere laguntza eman nahi du Europako Kontseiluarekin hartutako udal konpromiso nagusia babestuz. Intercultural Cities esparruan kulturarteko hirien sarearekin bat egiten, hau da, Europako Kontseiluko oinarrizko balioak errespetatzea, giza eskubidei, demokraziari eta zuzenbidezko estatuari lotuta bereziki. Edozein diskriminazio eraren aurkako borrokan konpromiso irmoa hartzea, arraza diskriminazioaren eta xenofobiaren aurka bereziki. Immigrazioaren eta anistazioaren balioa eta hala onartzea irirako hainbat dimentzio dituen aktibo modula, ekonomikoak, sozialak eta kulturalak. Udaleko gobernantzan kulturarteko ikuspegia finkatzea. Hiri bateko kulturarteko estrategia tokiko politikaren alderdi guztiak hartzen dituela onartzea eta udaleko bizitzaren parte hartzaile guztiak tartean sartzen dituela. Eragin esparroa udalerria duen gizarte erakundeekin komunitate eta lankidetzarako lan egiten jarraitzea, kulturarteko helburuak hobeto garatzeko. Irakaskuntza lorrarekin eta unibertsitatearekin dagoen lan koordinatuari eutzi eta zabaltzea. Esparru teoriko solido eta egia estatuetan oinarritutako politikan naiz jarduerak garatzeko.
Udalaz gaindiko erakundekin, aldundia, gobernu autonomikoa eta estatuko gobernua, Europar Batasuna, dagoen koordinatutako lanari eutzi eta zabaltzea, anistazionaren kultur artekotasuna kudeatzeko alorrean. Estatu eta nazioarteko maila jasotako ezagutza eta esperientzia handiago izateko kultur arteko hirien sareak naiz interkultural cities proiektuak eskaintzen dituzten aukerak baliatzea. Beste toki entitate eta erakunde batzuekin kultur arteko gobernantza arloan eskuratutako gure jardunbidea naiz ezagutza partekatzea eta barreiatzea. Eskerrik asko, idazkari jauna, beraz, bozera maien batzordean hartutako deklarazio instituzionalak atzean utzi, sartzen gara lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen esparruan, 25. Puntuan, udalkideen ondasunak eta jarduerak aitortzeko eredu berriak onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, lehena, Getxoko udaleko korporatiboen ondare jarduerak eta ondare ondasunak aitortzeko eredu berriak onestea espedientean ageri diren modua. Bigarrena, Getxoko udaleko korporatiboen ondasun eta jardueren erregistroko fitxategi bat sortzea, idazkaritza nagusiaren erantzunkizunpean eta alkateari beharrezko izapide egiteko almena emango zaio. Hirugarrena, idazkaritza nagusiari beharrezko jarrerak egiteko agindua ematea, ondaren jardueren eta ondaren ondasunen aitorpenak udaleko webgunean argitaratzeko, naiz eta haiei dagokionez era homogeneoan egingo den berek. Ogagunari buruzko datuen berri ez da emango eta haien titularren pribatutasuna eta segurtasuna babestuko dira. Inork ez baldin badutxe eskatzen, bosketara pasatuko ginenteke zuzenean, proposamenaren alde, hau batez onatzeta, beraz urrengora pasatzen gara, ogasuna kontuak, ekonomia sustapena gisa baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan, 26. Puntuan, 568/2015, zenbakidun dekretuaren berri ematea, 2014 udalaren aurrekontu orokorraren likidazioa onestea. Batzordaren proposamena da, 568/2015 zenbakidun dekretuaren jakitun egon, 2014 aurrekontu orokorraren likidazioa onesteari buruzkoa. Inork ez baldin badu, bai, Jan Algera. Arratsaldeon guztioi, la liquidación del presupuesto 2014 muestra una situación financiera saneada, sin deuda real y con capacidad para afrontar las inversiones y atender todos los compromisos. En este momento, Getxo tiene 10 millones de euros de remanentes no dispuestos, capacidad de pagar a sus proveedores en 9 días y es un ayuntamiento sostenible financieramente. Porque, en primer lugar, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un superávit estructural que le capacita para financiar compromisos de gasto presentes y futuros. Cumple con el objetivo de deuda, con un ratio de deuda del 29%, cuando el máximo permitido es el 60%. Y cumple con la regla del gasto, porque en toda la legislatura el gasto computable no se ha incrementado más allá de lo permitido. En resumen, a día de hoy podemos garantizar que el cierre de esta legislatura va a ser con cuentas saneadas y atendiendo a los compromisos. 2014 ha sido un año intenso en la ejecución del plan de legislatura, en el que hemos dividido nuestros esfuerzos de una manera equilibrada en el desarrollo de diferentes ámbitos de actuación, manteniendo al día la ciudad y trabajando con perspectiva de futuro en los proyectos estratégicos, atendiendo a los colectivos y personas más vulnerables, sin olvidar la apuesta por el fomento de la actividad cultural, social y económica de nuestro municipio o por nuestra lengua, el euskara. En el capítulo de gastos, la ejecución en el ayuntamiento asciende a 84,8 millones de euros, 2,9 más que en el 2013. Son las inversiones las que pasan de 7,8 o 10,7 millones de euros. Este importe incluye la inversión en proyectos estratégicos, como el Getxo Antxokia o la Romo Kultur Etxea, pero también inversiones de mantenimiento, como el 1,5 millón gastado en vialidad, el 500,000 en alumbrado y semáforos, las obras en edificios municipales, en aseos públicos, las inversiones en agua, saneamiento, en nuestros organismos autónomos, Getxo Kirolak, Residencia, Música Escola, Aula de Cultura, en los colegios públicos, en Punta Begoña. Por otro lado, hemos destinado 13 millones de euros a financiar políticas sociales avanzadas, apoyo a las personas mayores con la residencia municipal, el servicio de ayuda a domicilio o los hogares del jubilado, ayudas de emergencia social, ayudas no periódicas, ayudas para el pago del IBI, mantenimiento de centros de enseñanza públicos y actividades en centros escolares, subvenciones a asociaciones de voluntariado, cooperación con otros países.
para la prestación de los servicios básicos, como mantenimiento de calles y jardines, iluminación, limpieza viaria y recogida de residuos, seguridad ciudadana o suministro de agua, se destina 1 de cada 3 euros recaudados. Son servicios básicos referentes por su alta calidad y eficiencia en la prestación. Y quiero resaltar además el esfuerzo que el Ayuntamiento ha realizado para promocionar la actividad económica. Hemos destinado 1,7 millones de euros al apoyo de las empresas de la localidad y al fomento del turismo. Para finalizar, 19,4 millones de euros se han destinado directamente a mejorar la calidad de la vida de las personas del municipio. Deporte, cultura, música, fiestas, euskera, ocio. Como reconocimiento de este esfuerzo, Guecho ha sido nombrada Mejor Ciudad Europea del Deporte 2014 de toda Europa, destacándose en la concesión del galardón la visión de Guecho como ejemplo de deporte para todas las personas y de herramienta de promoción de la salud, la educación, la integración y el respeto. Y quiero destacar que, además de la actividad estrictamente deportiva, hemos aprovechado el carácter transversal de las políticas en gestión del deporte para poner en marcha y respaldar iniciativas junto a otras áreas municipales u otras instituciones en ámbitos como la salud, la interculturalidad, la promoción de la economía o el turismo. En cuanto a los ingresos, se han ingresado 89,4 millones de euros en 2014, 2,8 más que en 2013, y el incremento afecta fundamentalmente a Udalcucha. Y un aspecto que me gustaría destacar es que, a pesar de este incremento de ingresos, ello no ha supuesto que nos descuidemos en la rigurosidad del gasto. Un riguroso control de gastos de personal, con incremento cero, una disminución de un 5% en el capítulo de compras de bienes corrientes y servicios, pero eso sí, hemos incrementado un 12% las subvenciones y ayudas y un 45% las inversiones. La liquidación deja un remanente de tesorería de 51 millones de euros, de los que 36,2 se han utilizado para financiar incorporaciones de crédito al ejercicio 2005. Son proyectos iniciados, adjudicados en 2014 y que continúan en ejecución en 2015, como el Guecho Antxokia, la Cultura Etxea, los pabellones de Recagane, Ollarretxe, Punta Begoña o el PGOU. Del resto del remanente, 3,4 millones de euros son ingresos del patrimonio municipal del suelo que solo pueden destinarse a las finalidades del mismo de acuerdo con la Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco. Y el resto del remanente, 10 millones de euros, son los que están disponibles para financiar nuevos gastos en 2015. Guecho tiene una deuda con los bancos de 24,9 millones de euros a 31 de diciembre de 2014. Pero este dinero no se ha gastado, está en depósitos bancarios. Por eso, el endeudamiento neto real de Guecho es cero. Estos préstamos han generado un beneficio al Ayuntamiento de 600.000 euros en 2014 y más de 6 millones de euros en los últimos 7 años. Beneficio este que se ha utilizado para financiar todo tipo de actividades y que nos ha permitido, a pesar de la práctica congelación de impuestos y tasas en toda la legislatura, mantener el alto nivel de prestación de los servicios. En resumen, hemos sido capaces de mantener el nivel de prestación de los servicios y asegurar la financiación de los proyectos estratégicos en marcha, sin olvidar el rigor económico y la prudencia del gasto. Y antes de acabar, quiero otro dato. Esta liquidación se ha aprobado el 11 de febrero, prácticamente un mes después del cierre del ejercicio. Y lo que quiero es reconocer y agradecer el esfuerzo y trabajo realizado por todas las personas que trabajan en el Departamento de Intervención. Mi esker, Algeda Andrea, beste norbaitek, Igor Andrade. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, como dice la señora Alguera, el remanente de tesorería de este año, es decir, el dinero que se ha quedado sin gastar, asciende a 50.978.000 euros. De nuevo, el remanente de tesorería de este ayuntamiento refleja la desidia y la negligencia de este alcalde en gestionar el dinero de nuestros vecinos. He repetido hasta la chatidad en este salón de plenos que no gastarse el dinero que se recauda es mala gestión. Si se cobra a los vecinos los impuestos y las tasas más altos de Euskadi, es en teoría para gastarlos. Si no, no tiene ningún sentido recaudar tanto dinero para no gastarlos. He denunciado también hasta la saciedad que esta ha sido la legislatura de los brazos cruzados de este alcalde, porque en 4 años no ha hecho nada, más que un arreglo de unos aseos en Eriaga, una rampita en Zugazarte, unos columpios en Zugazarte y unos parques en Maidagan que acabamos de inaugurar con 2 años de retraso para acercarlo a las elecciones. Pues que el remate de tesorería, como digo, refleja, viendo en la calle lo que realmente ha pasado. Y vemos cómo el alcalde ha ido de mal en peor, de 2011 a 2014, a 2015, al 14 que se da cuenta hoy. En 2011, el remate de tesorería fue de 37 millones de euros, es decir, le sobraron 37 millones con unos niveles presupuestarios parecidos. En el 2012, 43. En el 2013, 47. Y en el 2014, 50 millones de euros. Es decir, del 2011 que entró esta legislatura al final de la legislatura, ha aumentado su remanente de tesorería, ha dejado sin gastar 13.559.000 euros.
¿Y en qué se refleja esto? Pues como digo antes, se refleja siempre en la calle, porque si no gastas dinero, no se ve. Y entonces uno coge, y ha tenido la osadía de leerse el programa electoral del alcalde de Guecho a estas elecciones de la pasada legislatura. Y entonces, en esto, en teoría, lo que se iba a gastar el dinero del alcalde en estos 4 años que ahora terminan. Y entonces, yo viendo este programa electoral y viendo que le han sobrado 50 millones, le digo a ver por qué no se ha gastado, como usted propuso, el dinero en las 145 primeras VPOs que decía usted en su programa que iba a poner en marcha. Ya decía en su programa que estaban iniciadas, acaba la legislatura después de 4 años y todavía no se han terminado. Son unas obras más largas que el Escorial. También usted prometió en su programa aparcamientos en Salcido, en concreto 190 plazas en Villamonte, que no ha hecho, o en Alango 145 parcelas, que tampoco ha hecho, otras 104 parcelas que tampoco ha hecho. En Romo prometió usted un aparcamiento en la plaza de la estación, vinculado al aparcamiento de la estación. No solo no ha renovado la plaza, que usted dijo que iba a hacer también en su programa electoral, y no ha hecho, la plaza de la estación de las Arenas, me refiero, a la que recuerdo que por estas fechas en la pasada legislatura, terminando y en plena campaña electoral, usted llenó los portales de bandos anunciando que iba a hacer una obra durante 4 años con un montón de dinero, 800.000 euros en concreto, y no ha hecho nada de eso. Ahí están los 50 millones de euros de remanente que usted no gasta. También usted dijo que iba a hacer un hotel en Punta Begoña, eso ya nos olvidamos. También dijo que iba a hacer un parque de actividades económicas en Martiturri, tampoco lo ha hecho. También dijo que iba a hacer un estudio y ejecución de la reforma de la Nagusi Etxea, diciendo que una vez terminada y puesta en funcionamiento la Kultur, iba usted a renovar y reformar la Nagusi Etxea, ahora resulta que la va a derribar. Su programa dijo que iba a renovarla y ahora dice que la va a derribar, me imagino que lo cambiará cuando haga el programa este año. También dijo que iba a abrir una horrescola en Romo, Las Arenas. También dijo que iba a hacer un plan de vivienda para construir en Chanicobaso, Venancios, Coporte, nada se sabe. También dijo que iba a adquirir suelo de vivienda protegida y tampoco lo ha adquirido, al revés, ha vendido el suelo de nuestro pueblo, empobreciéndonos. También dijo que iba a reformar Zugazarte, Tellagorri, Alangos, esos parques, no ha hecho nada de ninguno de los tres, ahí están estos 50 millones de euros. También dijo que iba a terminar la música escola, parece ser que en la próxima legislatura empezará, dicen, porque vamos, aquí todo se dice, también se iban a entregar las 145 viviendas. También dijo que iba a abrir una ludoteca en Algorta, todo esto está en su programa electoral, con el que se presentó usted hace 4 años las elecciones. También dijo que iba a abrir un Castelecu en Romo. También dijo que iba a hacer un estudio de viabilidad de acondicionamiento y restauración del Fuerte La Galea, tampoco se ha hecho. También dijo que iba a habilitar más pistas de pádel cubiertas, que tampoco ha hecho. Que iba a abrir un rocódromo en Fadura, que tampoco ha hecho. Que iba a haber una apertura de acceso en Oikosa en la instalación de Fadura, que tampoco ha hecho. Iba a hacer encaminar acciones tendentes a mejorar la calidad acústica del municipio, que tampoco ha hecho. Iba a hacer el estudio de viabilidad e implantación progresiva de la recogida de neumáticas de basuras, y tampoco ha hecho. Todo esto estaba en su programa, señor alcalde. Nada de lo que le estoy diciendo estaba en su programa, lo ha hecho. Y no lo ha hecho y se refleja en sus presupuestos, porque usted recauda dinero para hacer obras y para hacer cosas que dice que va a hacer y se quedan en la cartera. Como le digo, el primer año le sobraban a usted 37 millones, termina su legislatura con un remanente de casi 51 millones de euros. Para mí, eso es negligencia, eso es desidia y el pueblo de Guecho lo tiene que saber. Gracias. Es que Surim, ahí tiene el ECAN. Kaixo arrastion danori, bueno, ni bat nator sineste sinabat idurudi ere Andrade jaunak esan duena azpimarratzea beste behin ere, gaur goizan medioetan salatu dugun bezala, guk ere oso larritzat ekartzen dugulako gaur ona ekartzen den aurrekontu likidazioaren berri emate hau. Larriago egiten da, gaur ikusi dugunean ere gainera, Getxo Berrian, herritar guztion diruarekin, plenotik pasatu ez den aurrekontu proiektu baten berri ematen duzuela 2015erako. Oraingoan, sikiera, Getxo Berriko lerro hoiek ere aurretik, sikiera behintzat hori, ez diguzuenean, ez osoko bilkura honetako alderdi bati ere ez aurkeztu, ez da ere herritarrei. Eta diru publikoarekin eta besteei eskubide berdina eman barik, ez talde politikoei, ez herriari, euren aurrekontu proiektua herri honetarako zein izango litzateken aurkezteko eskubide hori eman barik, erabiltzen duzue komunikabide publiko bat PNV-ren proiektu bat aurkezteko. Proiektu bat udal barruan landu ere egin ez dena. Horretaz aparte, harritzen gaitu entzuteak, izan dala, uste dute gaztelera, zeipatu dala, una división y una gestión equilibrada, un gasto equilibrado.
Galdetzen dugu ekilibradoren kontzeptu hori zein dan, alde batean baldin badauden makroproiektu guztiak pisu itzela eta bestean gainotzeko guztia. Orduan balantza agian horrela bai ekilibratu gado geldituko litzateke. Errepikatzen dugu likidazio hau dala osoko bilkuratik pasa ez den aurrekontu baten likidazioa, gaur egun oraindik 2011ko aurrekontu batekin jokatzen dugula, lau urte hauetan ez dala aurrekontu bat ere ez eztabaidatu publikoki gobernu taldeak ez duelako horretarako eskubiderik emon, ez du osoko bilkura honetara ekarri eta ez du herritarren aurrean publikoki aurkeztu, are gutxiago eta oso urrun gelditzen zaio aurrekontu parte hartzaileen kontzeptua. Eta azpimarratu nahiko nuke ere, Andrade Jaunak azpimarratu duen dato hori, eta da remanentearena. Ez dakit zergatik, Elgera Andrea aipatu duzu 10 milioikoa dela, guk hemen ikusten dugula, 50 milioi aipatzen dira, hoietatik 37, 2015ean aplikatzekoak edo erabiltzekoak, eta beste 13, baldintzatuak jada makroproiektuengatik besteak beste. Beraz, esan dezakegu, aurrekontuaren 40% inguru, geldikinean gelditzen dela, gainera gorantza joan dan ala urte hauetan zehar, eta horrek argi eta garbi erakusten du laurte hauetan EAJak ez bakarrik ez duela izan inolako borondaterik aurrekontu bat eztabaidatzeko eta onartzeko gehiengoz. Baizik eta ez duela inolako beharrik izan, zergatik ikusi dugulako zelan ihesile aurkeztu diren diruzaintzatxo osten bereziak aurkeztu edo alkate dekretuak zeinekin remanente horrekin, diru poltsa horrekin, herritarrena den diru poltsa horrekin, EAJak eta gobernu taldeak egin duen nahi duena. Dirua alde batetik bestera mugitu, berriz errepikatzen dut 2011ko aurrekontu batekin jokatzen dugulako gaur egun ere. Are larriago egiten da, horrelako datu bat ikusita aurrekontuaren 40% inguru gelditzen dela geldikinean, 37 milioi eurotik gora hitz egiten ari garelaz, are larriago egiten dira 2013an eta 2014an egin diren lurren salmentan, salmentak aizerrotan eta kortinen. Berriz ere, herriaren lurrak saldu dira, ustez beharrezko diru bat lortzeko, eta diru hori gainera ez da erabili behar zenean erabili, hau da, alokairuzko etxebizitza publikoaren sustapenean, ez da ere, ze gaur egun getxon ez dago alokairuzko etxebizitza publiko bat, agian datorren astean asko eta asko etxebideko kartatxo batekin harrituko dira etxean jasota eta hauteskundoak baino hilabete lehenago Alangoko etxebizitza famatu horiek sosketatu egingo dira kasualitatez. Esaten dugu, larria da, datu hori ikusita, lurren salmenta, larria da ere, herritarrek demandatutako hainbat proiektu ez direla martxan jarri. Aipatu dezakegu Aretako plaza, baina batez ere aipatu dezakegu etxe bizitza politika soziala, existitzen ez dena, herri honetan. Aipatu alditugu elkartentzako lokalak, aipatu alditugu gizarte zerbitzuetan beharrezkoak diren berregituraketak eta zerbitzu berriak. Aipatu alditugu aurreskolak ez dauden auzoetan, mila gauza, aipatu alditugu. Udalonetako irigintza zinegotziari entzun behar izan genion, zinezkoa zala gazteentzako alokairurako diru laguntza batzuk martxan jartzea udalonek ez eukalako horretarako langilegorik eta baliabiderik. Eta gero ikusten ditugu 37 milioi euro eta benetan harrituta gelditzen gara. Baina gainera ez da bakarrik zer ez dan egin. Larriena da ikusita horrelako remanente poltzekin jokatzen dugula urte amaieretan aipatu behar dugu zer egin dan, eta da murriztu. Badaramagu bi edo hiru urte, orain ezin dut zehaztu, uste dut hirugarren urtea dela jau, bai hirugarren urtea izango da 2015, murrizketa oso larriak aplikatu dituela udal honek. Nerekan Andrea, eske 6 minutu gainditu dituzu. Eta hori amaituko dut. Eta hori benetan lotsagarria da ikusten denean dirua soberan daukala antza udal honek. Mi esker. Almansa jauna, zurea da hitza.
Gracias, señor alcalde. Yo, escuchando a los demás grupos, no tenía pensado intervenir, pero dado que estamos terminando la legislatura y se está dando cuenta del presupuesto, de la ejecución del presupuesto del 2014, pues me he animado a intervenir. Claro, yo creo que a la hora de analizar la dación de cuenta del presupuesto, desde mi punto de vista, no es tanto analizar cómo se ha gestionado, cómo se ha gastado ese presupuesto prorrogado, sino que ese presupuesto, la prórroga del presupuesto, lo que ha denotado una vez más es la debilidad política del equipo de gobierno, la soledad política del equipo de gobierno y el fracaso político del equipo de gobierno. Pero también por otras bancadas debería hacerse una reflexión, no me atrevo a decir autocrítica, porque así como los socialistas en el mandato anterior pudimos con nuestros votos condicionar y lograr objetivos propios del partido que beneficiaban a la ciudadanía, pactando y, por lo tanto, condicionando el presupuesto del 2009, del 2010, del 2011, otros grupos políticos en este mandato también han tenido la posibilidad de condicionar los presupuestos. Cada uno asumirá sus responsabilidades. Desde mi punto de vista, la mayor responsabilidad, lógicamente, cae en el equipo de gobierno, y, como digo, con esto termino, no se trata tanto de dar cuenta de cómo se ha gastado, sino lo que evidencia es su soledad, la debilidad y el fracaso político. Ana Guerra. Bueno, yo quería aclarar algunos de los aspectos que se han citado en estas tres intervenciones. En primer lugar, los impuestos que se cobran en Guecho no son los más altos de Euskadi ni de lejos. Estamos en la media de presión fiscal, eso puede verlo cualquiera consultando en bizkaia.net. En cuanto al remanente, vamos a ver, son 51 millones de euros, de los que 30 y tantos están asignados a proyectos adjudicados y que están en ejecución. Para acabar con un remanente cero, tendríamos que adjudicar todo en los tres primeros meses y pasarnos el resto del año ejecutando, y aún así habría proyectos que pasarían de un año para otro. El dinero realmente disponible, no gastado, no adjudicado, son 10 millones de euros. Por otra parte, en cada uno de los ejercicios de esta legislatura hemos intentado negociar con el resto de partidos la aprobación del presupuesto, sin haber llegado, es verdad, en ningún caso a un acuerdo. No ha sido posible. Y creo que esto comparto contigo, Almansa, que es la responsabilidad de todos. Pero lo que sí quiero es poner en valor los acuerdos presupuestarios a los que hemos llegado con algunos grupos. Por ejemplo, la financiación con remanente de tesorería de los proyectos de Punta Begoña o la de la adquisición de los pabellones de Recagane. Y también la modificación de créditos de compromiso de los ejercicios 2013 y 2014 correspondientes al proyecto de Guecho Antioquia, que nos permitió minimizar los recortes en el año 2013. Por otra parte, se critica la venta de parcelas realizadas en 2013 y 2014. Quiero recordar que estas ventas responden al plan de vivienda acordado con el Partido Socialista en la anterior legislatura, en la que se preveía vender estas parcelas porque estaban destinadas a vivienda libre y cuyo destino iba a tener que ser, en cualquier caso, el previsto en la Ley del Suelo. Por otra parte, habéis mencionado que dejamos de lado inversiones y reconocemos las inversiones necesarias. En cuanto a la vivienda protegida en alquiler, sabéis que está en proceso de construcción y que se finalizan para final de este año 145 viviendas de alquiler en Arango, especialmente destinadas a jóvenes con sus correspondientes parcelas de garaje, que hay otras 40 de VPO en construcción en Ormaza, promociones privadas, y 12 más que están en licitación de VPO pública. Las obras de la plaza de la estación de Las Arenas, pues es verdad que a fecha de hoy no hay un proyecto compartido que pueda ser aprobado por este pleno. Se ha comentado también que no invertimos en locales municipales para asociaciones. Yo digo aquí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Romocultura Echea? ¿O de qué hablamos cuando compramos los pabellones de Recagane? En cuanto a las ayudas de alquiler para jóvenes que planteaba Bildu, son lo que se planteó en su momento, eran unas ayudas puntuales para un año sin proyecto detrás, y esa no es la manera de trabajar el acceso a la vivienda de alquiler pública.
esto es un poco lo que quería aclarar. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. El problema del remanente de tesorería es que es dinero que se recauda con esos impuestos y tasas de los más altos de Euskadi y de Vizcaya y no se hace nada. No se recaude, no ingrese dinero. Si puede estar usted un año sin cobrar impuestos y tiene dinero para mantener el ayuntamiento, pero el dinero es que se sigue recaudando y no se gasta. Esas viviendas de las que usted ha mencionado, que ya he comentado yo antes, en el que el programa electoral del señor Landa en la pasada campaña electoral ya ponía que estaban iniciadas. Hace 4 años, ¿eh? Están terminando tardando en construirse esas casas más que, no sé, 4 años. Y todavía, igual en la próxima legislatura las adjudicamos. Pero voy a poner un ejemplo más de su falta de su negligencia y de su mala gestión. Y lo vamos a hacer analizando en una situación tan dura como ha sido esta temporada, esta legislatura de crisis, analizando los saldos pendientes de cobro, es decir, la morosidad de este ayuntamiento. En 2011, empezando la legislatura, ustedes dejaron de cobrar impuestos y tasas a nuestros vecinos por importe de 7.736.000 euros. En 2012 lo pasaron ustedes a 7.742.000. Siguieron acumulando deuda de gente que no eran capaces ustedes de cobrar en cosas tan sencillas como el impuesto de circulación o el IBI, por ejemplo. En 2013 ustedes siguieron aumentando los morosos 8.360.000. Siguieron sin implementar medidas de control de fraude fiscal en el ayuntamiento. En 2014, que ha sido cuando termina esta legislatura y aquí se da cuenta, 8.435.000 euros de personas que residen en Getxo a las que ustedes no hacen nada por cobrarles sus recibos. Esto, a nosotros, es un ejemplo, como digo, de mala gestión y de desidia, de estar con los brazos cruzados en la ejecución, en el control del gasto y en el control del pago por los vecinos. Porque ustedes no han hecho nada en esta legislatura más que estar de los brazos cruzados. Y no quiero terminar sin hacerme referencia a este Getxoberri que ustedes han tenido la vergüenza, de esta propaganda que ha tenido la vergüenza de colgar en el Getxoberri de este mes de marzo. El último Getxoberri que se va a poder hacer con propaganda política. Porque a partir de la semana que viene está prohibido este tipo de folletos. Es un Getxoberri que habla de proyecto de presupuestos 2015 engañando a la ciudadanía, porque esto no es un proyecto de presupuestos de 2015. Esto es un programa, podrá ser su programa electoral. Andrade, ya un agendito y tu subí minutuak. Bueno, termino luego. Si alguno me acompaña, termino luego. Maite Nerekan. Bai, esatea 10 milioi edo 37 milioi diru asko da, batez ere diru publikoa da, herriarena. Orduan benetan behar batzuk identifikatzen baditugu eta behar horiek badaude eta identifikatu izan dira, etxe kaleratzeak bizi izan ditugu legegintzaldi honetan eta zuek zeuek esan dozue hori ez dela gauza islatu bat Getxo, eguneroko gauza bat dala. Orduan politika sozialetan, etxe bizitza politikan, azpiegituretan, hainbat obra egon dira erreklamatzen, itxaron behar izan dutenak urteak eta urteak benetan gauzatu alizateko. 10 euro edo 37 diru asko da eta herritarren dirua da, ez gobernu taldearena. Beste aldetik aipatzea, azpimarratu nahi izan dituzula ze akordio egin diren, eta astu zaizu legintzaldian egin zan lehenengo aurrekontuen inguruan dela talde politikoen soldatak eta liberazio kopuruak, aipatzearen. Aipatzea, ezin duzuela, zuen etxe bizitza politika saldu azkenengo bi urtetan horrela dara mazue esanez, alango 145 etxe bizitza egingo direla, egingo dira 5 urteko atzerapenez, baina egunean eginda ere, 80.000 biztan linguruko herri batean 145 alokairuzko etxe bizitza sozial egotia lotxagarria da. Eta bestetik, esatea, aipatzen dituzula EH Bilduk aurkeztutako dirulaguntza alokairurako gaztentzako alokairu dirulaguntza proiektua ez eukala eseratzean. Ez daukana eseratzean da ez dana abiarazten. Eta zerraitekin hasi beharko da ikusteko zer erantzun ematen dan eta ze behar dauden. Diagnostikoak egin beharko dira, eta etxe bizitza gaian, herri honetan, EAJak egin duen diagnostiko bakarra da espekulazioarena. Eta diru horretan, euren inguruko jendea ze interes eta ze irabazi izan dezaken. Orduan, ez daukana proiektu indikatzean da, abiarazten ez dana. Eta etxe bizitza politikan beste gauza askotan bezala, 10 milioi euro edo 37 milioi euroko erremenanteak izan arren, ez da ezer martxan jarri udal honetan. Zergatik? Ez dalako gobernu taldearen interesekoa. Ze gainontzeko guztia ikusi dugu zelan bermatu dan eta zelan martxan jarri dan aurrekontu onartuak izan barik ere. Esker. Azkenengo txanda, Eduardo Andrade.
Sí, gracias, señor alcalde. Era por terminar porque, claro, no quiero dejar pasar, como estamos hablando de presupuestos, y denunciar públicamente lo que me parece un abuso de poder de este alcalde y un abuso de los recursos públicos, como digo, para bufonear con dinero público. Un Getxoberri entero, porque son 6 páginas, casi como el Getxoberri ordinario, en el que usted habla de una cosa que llama proyecto de presupuestos 2015 a toda página, cuando es mentira. Esto no es un proyecto de presupuestos, esto será su programa electoral, pero no es un proyecto de presupuestos. Usted está engañando a la ciudadanía, porque esto no es un presupuesto. Los presupuestos en esta Cámara no han venido en toda la legislatura, en sus 4 años de mandato, ni una sola vez. No ha sido usted capaz de traer en 4 años los presupuestos a esta Cámara, porque ha sido incapaz de llegar a acuerdo con ninguna de las fuerzas políticas que aquí estamos para sacar los presupuestos dignos de este pueblo y que realmente solucionen. Claro, si usted quiere sacar los presupuestos de su partido, pues claro, los demás partidos le decimos que no. Pero bueno, usted no ha sido incapaz absolutamente de llegar a acuerdos. Pero claro, luego lees un poco por encima, te das cuenta que esto está lleno de mentiras y falsedades. Porque claro, dice usted que con este presupuesto apostamos por no hipotecar la solvencia, que va a recibir un ayuntamiento saneado vamos a recibir con 21 millones de deuda pública. Dice que con este presupuesto la siguiente corporación podrá ejecutarlo tranquilamente. Pues esto no vincula a nadie. ¿Qué corporación va a estar vinculado por esto? Este folleto vale lo que vale el papel. No vale nada más que el papel. La próxima corporación que entre está vinculado por el presupuesto prorrogado, no por este papel, desde luego, por estas 4 hojas. Una pena que hayan talado árboles para esto. Pero esto es un engaño como el engaño de su programa electoral. He leído antes 26 propuestas de su programa, he cogido las más llamativas, hay más en su programa electoral. Pero los engaños que hace usted en su programa electoral los paga su partido. Pero claro, estos engaños que usted nos ha metido hoy, último día en el que se puede hacer propaganda institucional, lo paga la ciudadanía. Y esto es un abuso y lo tenemos que denunciar claramente. Esto es un abuso. Gracias, señor alcalde. Es que en Gochanda. Pues esto no es un abuso, esto lo que es transparencia. Ese es el presupuesto que se va a ejecutar en el ayuntamiento y de él informamos a la ciudadanía, como hemos hecho a lo largo de toda la legislatura, porque es la misma información que se ha dado a lo largo de toda la legislatura. Desde luego, el remanente, lo que no está constituido, es por impuestos cobrados y no gastados. Yo creo que lo he explicado muchas veces ya, se ha publicado, lo tiene además ahí en el Getxoberri. El remanente se está nutriendo fundamentalmente de los préstamos dispuestos en ejercicios anteriores, asignados a expedientes adjudicados y que todavía no han llegado a la fase de obligación, o sea, las obras no han terminado. Con lo que ese dinero del remanente no se puede asignar a una disminución de impuestos. Y en cuanto a que no somos capaces de cobrar, desde luego, la tasa que tenemos de cobros es una de las más altas. Encuéntreme ayuntamientos con porcentajes de cobro como el Ayuntamiento de Getxo y que en época de crisis se cobre menos. Pues desde luego, no creo que sea. O sea, es lo razonable y lo esperable. Cobramos todo lo que podemos. Y la gestión de este departamento tiene la Q de calidad, de plata. Y ya está. Esker, azkenengo txanda, mitaren erekan. Ikusten da, askotan, kontzeptuetan daudela saltoak, ze benetan horri transparentzia deitzen badiozue, ez dut jakin nahi zer dan opakotasuna. Transparentzia da gune publikoetan herritarrei eta herrikoragilei parte hartzea emanez eta talde politiko guztiekin publikoki aurrekontu bat eztabaidatzea. Subtransparentzia deitu diozu Getxoberri batean udal baliabide publikoekin bakarrik gobernu gitxiengoan gobernatzen duen gobernu talde baten proiektua aurkezteari. Are larriago egiten dena urte honetan. Oraindik ere ez dakizuenean, maiatzetik aurrera, zein izango dan, udal honek, udal hau gestionatuko duen gobernu taldea. Berez, are larriagoa, idazten ari zarete Getxoberrin, aurrekontu proiektu bat, ez dakizuena ere, garatuko dan urte honetan. Baina gainera, irakurtzen badugu larriago egiten da, zelena aipatu dut eta horrekin amaitu dut nire interbentzioa, baina ez dut aipatu barik esan nahi, murrizketak, 37 milioi euroko remanente batekin murrizketak aplikatu dira, legegintzaldi honetan, murrizketen legegintzaldia izan da, eta hemen, zuen Getxoberrian, zuen jendearen txat, zuen jendea lasai usteko, hain polito saltzen duzuen hori, Euskararen erabilera sustatzeko lana da 2015-eko erronka nagusia. Zer izan dugu? Murrizketak. Euskara ikasteko diru laguntzetan.
Jaiak, herriko jai batzordekin elkarlanean segituko dugu kalitatezko jaiak antolatzeko. Zer izan dugu lehintzaldi honetan, murrizketak jai batzordei. Eta alanda be, ez dizu elotzarik ematen defendatzea gestio ona eta transparentziaren izenean egiten duzuela, horrelako remanenteekin aurrekontuak aurkezten dituzuenean Getxoberrin. Ta mesedez nahiko genuke bide batez eskatzen dugu urrengo lehendakaritza komisiorako ekartzea zein izan dan aurrekontu panfleto horren aurrekontua, bai inprimaketarena, bai banaketarena, herriaren kontu joan dena. Mi esker. Amaitutzat ematen dugu beraz, eztabaidaren txandak, eta nola azken batean idazkari jauna dago, alde batetik onesteko proposamena dago, eta beste batet berri ematea jartzen du. Da berri ematea, ez da? Bai. Ba, horrengora partzen gara, eta zazpigarren puntuan, 1116/2015 zenbakidun dekretuaren berri ematea eta esferentziaz baliaturik aurrekontua aldarazi. Batzordearen proposamen hau da, transferentzien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu hau jakintzat ematea. 1116/2015 zenbakidun dekretua 7.166 euroko zenbatekoarekin 2015 bat kreditu transferentzia, botikinak eta estintoreak Gaztelonjak programarako. Inork ez baldin bautza eskatzen, urrengora pasatuko gineateke. 28. puntuan kreditua erantzi arazteko dekretu batzuen kontu ematea. Pasioaren proposamen hau da. Erazketaren bidezko aurre kontu aldaketaren dekretu hori jakintzat ematea. 641/2015 zenbakidun dekretua 3.602.906,29 euroko zenbatekoarekin. 645.015 zenbakidun dekretua, 33.419.875,93 euroko zenbatekoarekin, eta 8.014.2015 zenbakidun dekretua, 43.646,27 euroko zenbatekoarekin, eta 1.064.2015 zenbakidun dekretua, 8.743,79 euroko zenbatekoarekin. Urrengora pasatuko inateke, 29. puntuan, bi dekreturen berri ematea, kreditua prestatzearen bidez, egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, kreditu prestatzearen bidez, egindako aurrekontu aldaketaren dekretua behi ekintzat ematea. 649.014 zenbakidun dekretua, 200.000 euroko zenbatekoarekin, Punta Begoña galerietan eskuartzeko proiektua. 650.015 zenbakidun dekretua, 250.000 euroko zenbatekoarekin Punta Begoña galerietan esku hartzeko proiektua. Urrengora pasatu ginateke, 30. puntuan lanpostuen zerrenda eta plantilla aldatzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Lehena, lanpostu zerrenda eta langileak aldatzea aspektu hauetan bat. Ingurumeneko teknikaria 18 kodea daukan lanpostuaren izena aldatzea eta lanpostuak esleituta daukan hizkuntza eskakizunari 2015ko urtarrilaren bateko derrigortasun data egokitzea. Eta peritu langileak kimikan ingenieri teknikoa 15 plaza erdi mailako ingurumeneko teknikaria izenaren gaitik aldatzea. 2. Azpiegiturak eta zerbitzuetako arduraduna 83 kodea daukan lanpostua titulazioko mailako bide, ubide eta portuetako ingenieri izatera pasatuko da. Eta industrian ingeniaria titulazioa edo baliokidea Bolonia Europar legidearen egokitzapenaren arabera, eta hizkuntza eskakizuna, logaren hizkuntza eskakizuna izatera pasako da 2015ko urtarrilean bateko indarreko derrigortasun datarekin. 3. 84 kodea daukan lanpostua hizkuntza eskakizuna 3. mailakoa izatera pasako da eta derrigortasun data eta titulazioa mantenduko dira. Goi mailako bide, ubide eta portuetako ingenaria edo industrian ingenaria edo baliokidea Boloniako Europar legidearen egokitzapenaren araberako eta aldi berean udaleko ingenieri unitate buru izendatuko da. 4. Gizarte zerbitzuetako sailaren lanpostu guztiei lantokio egokituko saiek etxeko udaleko administrazio bulegoa. 5. Gizarte zerbitzuak arloko gizarte ongizatea unitatea eta sailan izenaren ordez gizarte zerbitzuetarako saila eta unitatea erabiliko da. 6. Lanpostu zerrendan aldaketa hauek sartzea lanpostuen
berrizleipenei dagozkien aldaketak alegia. Langileak antolakuntza eta informatika arloko idazkaritzaren administrazio unitateko administrari laguntzailea 63 kodea daukan lanpostuak kalitate zailera eta unitatera alkatetxaren arlora. Kalitate zaileko eta unitateko administrari laguntzailea alkatetxaren arloa 7.881 kodea daukan lanpostua langileak antolakuntza eta informatiko arloko idazkaritzaren administrazio unitatera. Barne erregimineko unitatearen administrari laguntzailea 45 kodea daukan lanpostua artxiboko unitatera, biak gizarte zerbitzuetako sailean arlo juridiko administratiboa. Artxiboko unitateko administrari laguntzailea 2.972 kodea daukan lanpostua barne erregimineko unitatera, biak zerbitzu orokorraren sailean arlo juridiko administratiboa. Diru zaintza unitateko administrari laguntzailea, diru zaintza bilketa zaila, ekonomia eta hogasun zaila, 60 kodea daukan lanpostua, idazkaritzaren administrazio unitatera eta zailera zerbitzu teknikoeren arlora. Idazkaritzaren administrazio unitatearen eta zailaren administrari laguntzailea zerbitzu teknikoak, arroa 6.118 kodea daukan lanpostu diru zaintza bilketa zailaren diru zaintza unitatera, ekonomia eta hogasun zailera. Hirugarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean, onartutako aldaketen ondoriozko lanpostu zerrenda argitaratzea. Laugarrena, apilaren 18ko, 7.1986 errege dekretuaren legilaren 123 artikuluan jasotakoa betez, toki jardunbideko arloan indarrean dauden lege xedapena testu bategina onartzen duena jendaurreko jartzeko 15 egun epea zabaldu da, dagokion iragarkia Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzearen bidez alegazioak edo eta reklamazioak aurkezteko eta informazioa emateko. Alegazio hori Bizkaiko Lurralde Historiko toki erakundeen aurrekontuari buruzko 10.003 foru arauaren 15. Artikuluan xehatutakoaren arabera izapidutuko dira eta jasota utzi da alegaziorik edo reklamazioak aurkezten ez bada lanpostu zerrenda behin betiko onartuko dela. 5. Alkate jaunari almena emango zaio bere kargoaren betearazpenean beharrezkoa diren neurriak hartitzen erabaki hau behar bezala betetzeko. Mi esker jauna. Inork ez baldin badu hitza eskatzen, bozketara pastuko gineteke, mozioa proposamenaren alde. 12, abstentzioak, 4, kontra, 9, beraz, onetsita geratzen da puntua, eta hurrengora pasatzen gara, kasunetan mozioak eta interpelazioen, bozketaren arrazoiak asatzeko, bako zutxan da, Jesús Tocopeña. Buenas tardes a todos. Voy a dar la explicación de voto. Estamos un poco ya aburridos de que a este salón de pleno se traigan modificaciones puntuales de la RPT, todo tema de personal, en los cuales la información que se da en los grupos de la oposición no es que se asomera, yo diría que es nula. Entendemos que el ayuntamiento lleva una relación de puestos de trabajo y una valoración muy anticuada, hoy en día totalmente obsoleta, y nunca por parte del equipo de gobierno y de la responsable del personal de este ayuntamiento, no sé si será por directriz de la alcaldía, se ha intentado acometer una serie de cuestiones que verdaderamente, primero, afectan a un número importante de personas y entendemos que como personas que son, se les debe dar un trato que es el que debe de tener. Este ayuntamiento, hay que recordar que desde el año 87 no tiene una valoración de puestos de trabajo. Este ayuntamiento tiene una RPT totalmente obsoleta. Este ayuntamiento está totalmente desfasado en los temas de personal. Este ayuntamiento tiene una serie de problemas y de ubicaciones y de necesidades de personal que no se acometen. Todo esto, lógicamente, nos lleva a que lo mejor que se puede hacer en el tema de personal es no, como se dice, no pasar ni una. Porque entendemos que lo que se está intentando es parchear y dejar, como se dice, el siguiente lo arreglará. Claro, eso tiene un perjuicio y eso se llama perjuicio a los trabajadores. Y aunque parezca que algunos defienden a los trabajadores porque son de izquierdas, aquí una vez más vemos cómo se protege a los trabajadores. Lógicamente, apoyando todo lo que dice el señor alcalde. U otros partidos, también me hace gracia, de que son grandes defensores y veladores del vascuence, que así me lo enseñaron en Guernica, lo estoy natural. Y ustedes, por ejemplo, aprueban la bajada de un nivel, de un perfil. Marcato, alcalde de Unaba, ni que es de tu leche en vez de venir. Entonces, un perfil lingüístico. 4 a 3. Yo entiendo que esto no debe ser así.
Por lo tanto, señores, no nos la palabra, tengo yo, por lo menos. No me la ha quitado el alcalde. Por lo tanto, esa es nuestra explicación. Bueno, alde batetik ezin da Roberto ezin du diskurtzoa geldiarazi, ezin duzu hitzartu ez baldi badizute hitza ematen, hori alde batetik. Eta beste aldetik nik beti eskatzen dut, azken batean txandak erabiltzea, txandak azken batean aurreikusita dagoena egiteko. Eta kasu honetan boska saltzeko zen, bere irakurketak egin ditu Tokatoña jaunak, eta, bueno, urrengorako iragarkia hor dago mai gainean. Urrengora pasatzen gera beraz, mozioak eta interpelazioen esparruan, 31. puntuan, PP-ko udal taldeak aurkeztutako mozioa, energia aurreztekotan argien sistemaren aldaketa. Modificación del sistema de alumbrado para la mejora energética. En mayo de 2012 solicitamos en este mismo pleno la implantación de un sistema municipal de eficiencia energética con el objetivo de conseguir un consumo de energía eficiente y racional, con un mayor control del gasto, todo ello promovido por el ahorro energético, ocasionando al mismo tiempo una mayor protección del medio ambiente gracias al descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero. El alumbrado público debe ser eficaz y económico, máxime cuando supone un importante gasto para las arcas municipales. La eficiencia energética en iluminación implica una reducción en el consumo de energía sin que ello provoque una alteración en los niveles lumínicos gracias a un alumbrado eficiente mediante farolas inteligentes, luminarias LED, sistemas de control remoto de regulación y control de encendidos y apagados de la instalación, reguladores de la intensidad lumínica, entre otros. Todo ello permite importantes ahorros en consumo, hasta un 50% y en mantenimiento, hasta un 20%. Al mismo tiempo, se reducen las emisiones de CO2 y la contaminación lumínica. Si bien es cierto que en este ayuntamiento se vienen realizando actuaciones dentro de los planes de la Agenda 21 en cuanto a la mejora de la gestión energética, no es menos cierto que existen numerosas zonas del municipio en las que los niveles de iluminación son superiores a los delimitados por las diversas normativas y reglamentaciones vigentes. Por otra parte, existen puntos en los que la eficiencia del alumbrado no es, cuando menos, la deseable. Así, por ejemplo, existen vías en las que la iluminación es un 41% inferior a la existente en otras zonas, a pesar de realizarse mediante un sistema de luminarias con el mismo nivel de eficiencia. Como ya señalamos en 2012, debemos apostar por sistemas de iluminación urbana más eficientes para reducir el impacto medioambiental y asegurar un aprovechamiento racional de la energía, siendo así energéticamente eficientes. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Guecho presenta para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Guecho acuerda se realicen las gestiones oportunas a fin de modificar el sistema actual de alumbrado con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia en la iluminación del municipio y con ello un control de gasto público mediante el ahorro energético, al mismo tiempo que se lleva a cabo una mayor protección del medio ambiente. Segundo, que se informe de la presente moción en los medios de comunicación municipales. Como ya se ha señalado en la moción, a pesar de las actuaciones que se realizan en Guecho para la mejora en la gestión energética, existen zonas en las que contamos con iluminación que supera los niveles fijados por las distintas normativas que regulan la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público. Mientras, en otras zonas, la eficiencia no se está produciendo al estar instalados sistemas luminarios inadecuados para esas zonas. Vecinos y comerciantes nos han trasladado en reiteradas ocasiones su preocupación por el bajo nivel de iluminación en algunas zonas del pueblo. Si bien esta percepción a menudo es subjetiva y hay zonas en las que en aras a una eficiencia y ahorro energético, pero sobre todo desde un punto de vista medioambiental, es adecuado un bajo nivel lumínico, en otras ocasiones no solo hablamos de una percepción subjetiva. Como ejemplo, podemos citar la zona de Yeche, en Algorta, donde una consultoría de ingeniería energética independiente constata que la iluminación, por las características de la zona, es un 41% inferior a la existencia en la calle Zabala, cuando el sistema de luminarias tiene el mismo nivel de eficiencia. Es decir, estamos desperdiciando energía, contaminando más de lo que deberíamos y gastando más de lo que deberíamos. Por ello, pedimos hoy aquí la modificación del sistema actual del alumbrado para ser más eficientes, para conseguir un ahorro energético, para tener una mayor protección del medio ambiente, promoviendo además el uso de las energías renovables en una clara apuesta por la protección de nuestro entorno y para controlar el gasto público, pudiendo así destinar el ahorro que se genere gracias a esa eficiencia a otras necesidades como la creación de empleo y la ayuda social a los vecinos. Esker, Joseba Rey, beti zuri tokatzen zaio. Bueno,
esta moción que proponéis, vamos a dar algunos datos, porque en realidad es que ¿quién va a decir que no a esto? No, nadie puede decir que no, ¿no? El tema es en cuánto tiempo y con qué presupuesto. Pero como datos objetivos que tenemos, el coste energético municipal supone un elevado, de alumbrado público supone un porcentaje elevado del coste energético municipal, pero hemos llevado una tendencia claramente a la baja y ha pasado a ser del 70% en el 2010 al 53% en el 2014. Es decir, esos son datos reales, ¿no? Luego, algo hemos avanzado. Como has comentado, los criterios de eficiencia energética están recogidos en las recomendaciones técnicas, normativas y tecnologías disponibles. Son los que marcan qué hacer y cómo hacer, ¿no? Y como has dicho también, pues se rigen por debemos ajustar los niveles de iluminación, debemos emplear luminarias y lámparas y puntos de luz lo más eficientes posibles que existentes en el mercado y la instalación de sistemas de regulación de flujo. En cuanto a los niveles de iluminación en el municipio, pues hemos seguido las recomendaciones de la Comisión Internacional de la Iluminación. O sea que y desarrollos posteriores, ¿no? Hemos pasado de tener luminarias ineficientes a vapor de sodio en la mayoría de los puntos hasta que ha llegado la LED, en la que llevamos implantados a día de hoy, pues todas las últimas actuaciones se están implantando con nivel de LED, primero en vías peatonales, porque era la iluminación baja la que permitía que la LED fuera eficiente, y ahora ya en iluminación alta también de carreteras o calles más anchas también ha demostrado su eficiencia, ¿no? En cuanto a LED, como dato también he recogido, pues evidentemente los datos de mejora de eficiencia son superiores al 70% con respecto al sistema clásico, pero bueno, esos son, no hacemos nada especial, simplemente hacemos la aplicación. Hemos instalado, como dato, 605 puntos de LED ya, que es un 10% del total, ¿no? Y la potencia media instalada por punto de luz, cogidas todas, ya ha bajado un 13%, ¿no? Tenemos que continuar, lógicamente, con esa sustitución de los elementos más ineficientes, que son 1.726 que a día de hoy existen todavía. Tenemos ya con sistemas de regulación de flujo el 55% de la potencia contratada, es decir, ya hemos pasado más de la mitad y este es un trabajo a continuar. Lo único que les solicito y les propongo es que esperamos contar con su apoyo presupuestario futuro para que este tema, ya que en este tema esta legislatura, pues vamos a contar con él. Mesker, vaya Arantxa Gutiérrez. Kaixo, gu daukagu EH Bildutik zeharkako zuzenketa bat daukagu, sartu nahi dugu puntuan, gehitu nahi dugu azkenengo esaldi bat. Eta Jone Ruiz de Giluzek esan duenez, berak bere behar bada mozioan ez da jasotzen, baina bai berak hitz egin duenean jaso du nolabait energia berriztagarriak erabiltzea, ez? Eta horri aipamena egin nahi dugu ordun. Gehituko genuke punto horretan eta babes hau are efektiboa izan dadin udalak energiak berriztagarriak ezarri eta erabiltzeko plangintza jarraitua eratuko du. Bai, Alderdi Popularra dagokio erantzuna ematea saltzen baldin bada zeharkako proposamen hori mozioaren testuan ala ez. Bai. Jone Ruiz de Gilaz. Sí, gracias. Le aceptamos. Gracias. Bueno, ikusten da ja gamero efektua badagoela eta ja EH Bilduk egiten duen proposamen bat gutxienez onartzen dela eta bueno, pentsatzen dugu urrengo legislaturan ere holan aldatuko dela pizkat ere ez dela ja. Eta eskertzen da. Bueno, nik eskatuko nieke EH Bilduko kidei pixkate ikusten da, legealdi amaitzera doala eta berrio nola baite berriztudekin aziko zareta horrengoa, zehitzarten duzu ez behin eskatu barik, bai bata eta bestea, eta orduan, bueno, zakit. Igual zaindu eta gorde indar horriek hauteskunde kanpainarako, baina eskatu mesedez hitzartu baino lehen, baimena, ze horrela eskatzen du barne araudia. Beste norbaitek hitzartu nahi baldi badu, hoxe da momentua, eta bestela bosketara pasatuko ginateke. Bai, Jone Ruiz de Gilaz. Sí, yo les agradezco, no me ha dicho si van a abstenerse, se van a abstener, van a abstenerse.
Bien, ya había dicho que se estaban realizando cosas, pero es cierto que creemos que tenemos que avanzar un punto más y queremos una mayor eficiencia y un mayor ahorro económico. Entonces, gracias por eso. Beraz, bozketara pasatzen gara, mozioaren alde. 15 abstentzioak, 10 onetsita geratzen da mozioa. Urrengora pasatzen gara, 12. Puntuan PBko udal taldeak aurkeztutako mozioa zaborraren lanuztea. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. El pasado 9 de marzo de 2015 comenzó en Getxo una huelga indefinida de recogida de basuras y limpieza viaria. A día de hoy, cuando redactamos esta moción, las calles están en un estado lamentable y la empresa no se ha reunido ni una sola vez con los trabajadores para negociar la solución de la huelga. No podemos ignorar, pues era por todos conocido, que el convenio colectivo de este sector en Getxo estaba sin firmar y que era lo primero que iba a tener que gestionar la empresa adjudicataria del contrato de limpieza. Esto era conocido por todos los licitadores y debió tenerse en cuenta al presentar sus ofertas. Sin duda, realizar bajas económicas en el contrato cifradas en 397.000 euros no facilita negociar un convenio y, sin duda, proponer la supresión de 12 puestos de trabajo o la contratación de esquiroles para limpiar a escondida las calles no facilita ningún tipo de negociación ni reunión. Pero es totalmente incomprensible que a día de hoy, 10 días después del inicio de la huelga, la empresa no se haya reunido ni una sola vez con los trabajadores. Y resulta más incomprensible todavía que el alcalde, conociéndolo y comprobando cómo están nuestras calles, no fuerce la reunión entre las partes. A nuestro entender, las partes deberían reunirse todos los días hasta llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga y el alcalde debería forzar a las partes a reunirse. En esto no se puede mirar para otro lado. Las basuras se están apropiando de las calles. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento en pleno requiere al alcalde de Getxo para que requiera a la empresa adjudicataria del servicio de basuras a que convoque reuniones sucesivas con los representantes de los trabajadores hasta llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga. Y segundo, que se informe de la presente moción en los medios de comunicación municipal. Llevamos ya 18 días de huelga y hemos de reconocer que desde que se presentó esta moción el alcalde ha hecho, después de estar sin mirar en este momento 10 días, hoy 18 días sin mirar a la huelga para nada, ni darse cuenta de que había una huelga en las calles de nuestro pueblo, pues es verdad que desde que hemos presentado la moción el alcalde hizo un tímido intento a través de comunicando a la dirección de trabajo la necesidad de una reunión tarde. Pero bueno, es verdad que desde que se ha hecho la moción se ha presionado para que haya una reunión. Iba a haber alguna sucesiva, pero bueno, llevábamos 10 días y no se ha hecho nada y entendemos que se está haciendo poco. Porque no, a nuestro entender, el Ayuntamiento y este alcalde a la cabeza tiene que hacer tres cosas con esta huelga de las basuras. Primero, tiene que exigir que se cumpla el contrato. La empresa conocía, como he dicho antes, que no existía convenio y sabía que iba a tener que aumentar el IPC y el sueldo a los trabajadores. La empresa conocía que había hecho una oferta por debajo de sus costes salariales. Se cifraron en 397.000 euros por la empresa CENER. Se preguntó en la mesa de negociación y se nos dijo que en la mesa de contratación, perdón, y se nos dijo que como era un contrato a riesgo y ventura, si perdía dinero, pues perdería dinero la empresa adjudicataria. Y luego, la oferta de la empresa incluía la oferta, porque yo inicialmente pensaba que era SENER la que había valorado los puestos, pero la oferta misma de la empresa CESPA ofrecía la contratación de 7,42 personas, y lo viene bien claro en la oferta que hace CESPA. Frente a esa contratación de 7,42 personas que ofrece CESPA en su oferta, que es lo que el Ayuntamiento tiene que controlar que se haga, porque lo pone en sus papeles CESPA que lo va a hacer, la empresa propone amortizar 6 puestos de trabajo por jubilación, despedir a 12 trabajadores, reducción de la jornada de otros 52 trabajadores con jornada parcial reducida. Entonces, cuando el Ayuntamiento oye estos planteamientos de la empresa, que esto plantea a los trabajadores, el Ayuntamiento mira el contrato y dirá, ¿Pero cómo piensan cumplir el contrato que hemos firmado? Porque el contrato en teoría era para mejorar la calidad de nuestro municipio, ampliar los servicios, mejorar la limpieza. Y para eso, esa mejora se entendía que era necesario 7,42 personas más. Y cuando el Ayuntamiento ve estas ofertas de la empresa tendrá que decir, oye, que con esto no vais a poder cumplir el contrato. Eso debería hacer el Ayuntamiento. Pero como digo, está mirando para otro lado, de espalda como siempre, los problemas del pueblo. O la opción B, que no le importa al Ayuntamiento, como no le ha importado que incumpliesen el contrato en octubre, en noviembre de 2014, como demostré en ese salón de plenos, o en enero de 2015, que también traje 98 incumplimientos de la empresa de limpieza y no sabemos nada. Todavía no sabemos si la han sancionado o no la han sancionado. Yo creo que es esa segunda opción, que no le importa. La segunda cosa que tiene que hacer el equipo de gobierno es presionar para que se acabe la huelga de una vez.
Tiene que obligar a dialogar a las partes, tiene que obligar a hacer que se reúnan todos los días. Es incomprensible que en 10 días no se hayan reunido ni una sola vez. Tenía que estar el ayuntamiento con el alcalde a la cabeza y los trabajadores y la empresa todas las tardes sentados en una sala de reuniones, todas las tardes. No hoy, dentro de 15 días, dentro de 20, todas las tardes. Tenían que sentarse e ir avanzando, porque avanzando y hablando y dialogando seguramente llegarán a un acuerdo, pero avanzando y dialogando. No viéndose de Pascuas a Ramos, si es que tiene a bien reunirse porque el Partido Popular presenta una moción y le obliga a este alcalde a avanzar un paso, porque si no al alcalde le importa un bledo, si no nosotros no presentamos esta moción, porque no hizo nada hasta que presentamos la moción. Y lo tercero y más importante también, en este momento, es que no se pase al cobro el recibo de basuras de estos periodos que estamos pasando. Llevamos ya 18 días sin recogerse el servicio de basuras, sin prestarse el servicio de basuras. Los vecinos de Guecho pagan las basuras altísimas, los comerciantes de las más altas de Euskadi, por supuesto. Los perjuicios a la vecindad son terribles y, por lo tanto, la tercer pilar que no tiene, que tiene que hacer este ayuntamiento es no girar al cobro estos días de huelga, que esperemos que se acaben pronto, pero por ahora llevamos 18, por lo menos van a ser 20 y, por lo tanto, ese dinero hay que descontárselo del recibo de la basura. Y no tiene que ser que el vecino lo devuelva, que tienen la opción de devolverlo, porque ya hay sentencias y hay otras huelgas en las que se ha visto cómo los vecinos devolvían los recibos, sino que tiene que ser el mismo ayuntamiento el que no gire el recibo de basuras de esos días de huelga, que esperemos sean pocos. Gracias. Esker, Luis Almansa. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a dar nuestro apoyo a la propuesta de acuerdo. Entendemos que la mejor solución a este conflicto colectivo es el acuerdo entre la empresa adjudicataria y los trabajadores mediante la negociación colectiva. Negociación que, como sabemos, se ha vuelto a retomar ayer y esperemos que tenga sus frutos. Asimismo, entendemos que el equipo de gobierno tiene la obligación de intervenir para resolver el problema, ya que la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos es una competencia exclusivamente municipal. Esker, Maite de Nerecán. Bueno, aipatzea kontu batzuk, alde batetik, espero dugula, ez dakit, gaurkoan behintzat ez duzu esaten nik aurkeztutako, esaten duzu guk aurkeztutako, baina PPek aurkeztutako mozioa ez izatea motibo bakarra udala azken egunetan egin dituen mugimenduak egiteko. Suposatzen dugu herri presioak ere eragin duela, ba, kalean, komunikabidetan, auzo elkarteak, abar, ikusten ari garelako zelan mugitzen ari diren, zelan kesu diren, arrazoiarekin gainera, greba honek kalte handia eragiten ari duelako bai merkataritzan, bai ostalaritzan eta bai herritarren eguneroko bizitzan. Bestetik espero dugu ere langileen presioak eta langileek egiten ari diren protestak eragina izango zutela. Horretarako dugu dago ere langile mugimendua eta langile antolakuntza. Eta azkenik oposizioak hartutako neurriak, oposizio guztiak egia da, ez dala bat ere mugitu, gobernu taldea bat ere, eta azkenengo egunetan osoko bilkura baino lehen mugitu izan dela, bai Alderdi Popularrak, bai EH Bilduk, bai beste talde batzuk, herriko talde batzuk, aurkeztu dituzten proposamenak eta gero. Fijatzen naiz, Andrade, proposamena gainera egun eta ordu beretsuan aurkeztu genuela EH Bilduk eta PPek, espero dut alkateak biak irakurriko zituela behintzat. Aipatzea, mozioa irakurri genuenean gure ustez motz gelditzen dala, motz zergatik ardurak kentzen dizkiolako udalari, ematen du hau utearen eta langileen arteko gatazka bat dela, eta EH Bilduren ustez inondik inora ez da hori. Hau da, hiru hanka dituen gatazka bat, udala, enpresa eta langileak, baina eske udala bera ere enpresa da, enpresa publikorik handiena, eta zerbitzu hau udal diruaz gauzatzen da, eta udalaren izenean ematen da, ez inolako enpresa baten izenean, zaborrak ez dira jasotzen Zesparen izenean, jasotzen dira udalaren izenean, eta udal zergekin ordaintzen dira.
Orduan pentsatzen dugu eskaera irakurri genuenean oso motz gelditzen zala, ba gure proposamenean esaten duguna bezala pentsatzen dugulako bilera hoietan presio horretan udala ere parte bezala egon beharko litzatekeela, are gehiago alkatea ordezkari goren bezala, beretan lehen mailako arazoa delako gaur egun herrian daukaguna. Horrela ikusten dugu mozio honen aurreko jarrera. Alandabe, pentsatzen dugu greba honi aurre egiteko eta gatazka honekin amaitzeko neurri guztiak eta proposamen guztiak direla beharrezkoak. Eta posten gaitu entzutea gainera Alderdi Popularraren ahotik, ba, gure osteko alkateari zuzendutako galderetan jasotako gauza berberak eskatzen dituela. Hau da, presioa eta parte hartzea gatazka honen konponbidean, eta benetan ondo eta tentuz begiratzea udalak ez dezain ordaindu jasotzen ari ez den zerbitzu bategatik. Beste barik. Mi esker. Eso arregi. Bueno. En este tema, decir que evidentemente el contenido de la moción se ha quedado antiguo. Eso lo has reconocido tú mismo, evidentemente, porque está cumplido. Pero, bueno, vamos a empezar. Nosotros no vamos a relatar la de cuestiones que hemos ido haciendo a lo largo de todo este proceso, no ya desde que está la huelga en marcha, sino desde que se firma el contrato allá por noviembre, y era evidente que lo primero que teníamos que hacer, y así lo dijimos, y nadie nos escuchó, era solucionar el tema de la negociación colectiva, del convenio colectiva, porque el convenio, el pliego de condiciones técnicas que habíamos acordado desde este pleno exigía cambios, y eso se nos olvida, y eso es una irresponsabilidad política. Pero bueno, nosotros seguimos apostando por la negociación colectiva como fórmula de resolución, como fórmula para resolver conflictos laborales. Son las partes, en este caso, en cuanto a relaciones laborales, las partes que son la dirección y los trabajadores, los que tienen que negociar y acordar sus condiciones. Y este tema se va a resolver en una mesa de negociación. Y por eso reiteramos, y aquí y ahora, nuestra exigencia, tanto a la dirección como al comité, que en esa mesa se trabaje desde un diálogo constructivo y buscando las mejores soluciones para todas las partes implicadas y afectadas. Y como eso va a ser así, es decir, eso se tiene que resolver en una mesa, que esa resolución se produzca cuanto antes para no perjudicar más a la ciudadanía. Pedimos que la nueva reunión de mañana sea fructífera y mantenemos la exigencia a las partes de que lleguen a un acuerdo. Cada día que pasa es más difícil evitar daños para todos y para todas. Seguiremos trabajando intensamente en nuestra labor de seguimiento del proceso y de facilitadores de encuentro y acercamiento de posturas y de mediación, tanto a petición del comité como de la dirección o de ambos. Hemos abierto un cauce que en cuanto quieran lo tienen habilitado. Bueno, fruto de esta labor es que sabéis que se han vuelto a sentar, sabéis que la semana pasada estuvieron en la comisión, los representantes de los trabajadores estuvieron en la comisión, o sea que yo creo que esa es nuestra labor, vamos a seguir en ello y pido un poco de responsabilidad política a los grupos municipales y de coherencia con los acuerdos anteriormente tomados. Eskerrik asko, beste norbaitek, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Dice que la moción está anticuada. Pues bueno, anticuada. Nuestra moción se presentó el 23 de marzo. Hasta entonces, el alcalde, llevábamos días de huelga, no había hecho absolutamente nada. No había habido ni una reunión entre las partes, ni una sola. A raíz de nuestra moción, el alcalde se le ocurrió hacer ese anuncio, posteriormente, que ha sido posterior a que nosotros presentásemos la moción, de que solicitaba la delegación de trabajo que se reuniesen. Pues eso, usted con llamarles por teléfono a los trabajadores y a las empresas se reúnen. No le hace falta la delegación del trabajo para nada. Usted tiene la capacidad suficiente para llamar a la empresa y decirle que haga el favor de reunirse con los trabajadores. Y lo sabe y si quiere lo puede hacer. Lo que pasa es que no lo ha hecho. Usted, señor Rey, ha hablado de una irresponsabilidad política
No lo he entendido muy bien, porque de uno, al principio estaba hablando usted de que estaba sin aprobar los convenios, que es lo que hemos dicho, responsabilidad política, pero ¿de quién? Desde luego del Partido Popular, no, porque ese partido ni participó en la elaboración de los pliegos, a los que votamos en contra, ni participó en la decisión de contratar a esta empresa, que votamos en contra también. La responsabilidad política será de ustedes, que sabiendo lo que venía, les dio igual y tiraron para adelante y siguieron con sin convenio, siguieron tal, y adjudicaron una empresa bajo coste, sabiendo que te iba a tener unos aumentos de gastos, y ustedes adjudicaron con la compañía de Bildu, eso es verdad, y hay que reconocérselo, y la responsabilidad política en tu caso será suya, ¿eh? No la intente echar a los demás que nosotros aquí hemos votado que no, no es que nos hayamos abstenido, hemos votado que no, porque sabíamos lo que venía, y yo lo dije en el pleno que se adjudicó, dije, vendrán los trabajadores con las pancartas, y algunos que hoy les apoyan ese contrato, véase Bildu, estarán en la pancarta, y no me he equivocado. Me voy a dedicar al futurismo, pero era así y es así. Lo dije y es verdad, y es lo que ha pasado, porque los trabajadores estaban esperando porque ustedes no querían que el negocio... Si estuviesen en el... Si llevamos 3 años, 2 años de prórroga y 1 de negociación, que se podía haber acabado con todo eso y haberse adjudicado ya con un IPC actualizado, con unos sueldos actualizados. No, se estaba negociando con unos sueldos de hacía 3 años. ¿Pero cómo se está negociando eso? Sabía la empresa que iba a tener que actualizar los precios y aún así tira los precios 397.000 euros por debajo al año. Andrade Yuna. Y que se va a solucionar esa oración, por supuesto es lo que le decimos, que se negocie, que se negocie, que se negocie, pero que no se levanten hasta que acabe. Y vuelvo a repetir, y que no se cobre el recibo de las basuras a los vecinos. Mi esker. Beste norbaitek, maitean erekan. Bueno, ez dakitze manifestazioetan ikusi gintuzun pankartan, oraindik ez gara batera ere ez joan, saborrena, ezin izan dugulako besteak beste. Baina bakarrik aipatzea lehen ez dudala esan, eta lehen esan dudan bezala ikusten dugunez beharrezkoak direla proposamen guztiak, eta proposamen guztiak batera, hau da, herritik sortu direnak, auzo elkarteetatik, langileen gandik, oposizioagatik, guztiak batera direnez, presioa egiten dutenak gobernu taldearen gan, benetan eskuartze zuzena eta eraginkorra egin dezan gatazka honetan, horregatik babestuko dugu mozioa. Josu Arregi. Sí creo que hay que aclarar una cosa, ¿eh? Yo creo que vuelvo a decir que el pliego de condiciones técnicas, o sea, el inicio de la licitación viene de este pleno y quien marca el servicio a recibir viene de este pleno. Y solo hubo un grupo que se opuso. El Partido Popular, que ahora nos viene a decir que ya lo dijo. Lo que dijo el Partido Popular, y estas son sus propuestas, el pliego, lo voy a leer literalmente. Garantía de solvencia y capacidad. 1. Será requisito imprescindible para presentarse al concurso estar prestando o haber prestado en los 2 últimos años servicios de limpieza vial y recogida de RSU en un mínimo de 6 ciudades que tengan una población superior a 83.000 habitantes. ¿Saben lo que quiere decir esto, no? ¿Cuántas empresas hay en el Estado que pueden presentarse? 2. Rebajar los costes de servicio. Aumentar la puntuación sobre la valoración económica, una vez establecida la garantía fijada en el punto anterior. Es decir, fueron y quisieron ir a una casi subasta. No me voy a comparar con otros sitios donde saben lo que ha ocurrido. Aquí no hemos ido a una subasta. Aquí sacamos una licitación con el precio del coste real del servicio a fecha de inicio de licitación. Y la baja obtenida es de un 15%. Baja inferior a las licitaciones de otros servicios durante este periodo, como el de jardinería, limpieza de interiores, las brigadas de mantenimiento de aceras, etcétera. Luego, no jueguen a dobles, que no pueden tener esa capacidad de cambiar de esa manera. Es que es increíble. O sea, han ido ustedes prácticamente a la subasta entre tres grandes empresas del Estado, y ahora nos dicen que ya lo habían dicho ustedes. Por Dios, por Dios. Beste norbaitek, Eduardo Andrade. Lo que has leído es parte de nuestras aportaciones. Vamos a ver, es muy coherente y muy sensato que el que viniese a prestar el servicio a Guecho, que es un municipio de una calidad excelente, o era, el servicio de basuras, fuese una empresa con solvencia.
No cualquier cantamañanas viniese a recoger la basura a nuestro pueblo porque no queríamos. Queríamos empresas con solvencia y pedíamos solvencia. Vosotros no queríais solvencia, os daba igual, queríais precio. También dijimos que queríamos que lo que ya se estaba dando se mantuviese. ¿Que habéis bajado un 15%? Claro, pero si habéis bajado un 15% y ya se ven las repercusiones. ¿Sobre lo que se estaba dando? Claro, sin IPC, sin subidas salariales. Pero si lo que habéis creado vosotros, este bicho lo habéis creado vosotros, vosotros y el Bildu. Si sois vosotros los que habéis aprobado unos pliegos en los que sabíais que no se iba a poder cumplir la licitación, que todos los años perdía la empresa 397.000 euros, si lo sabíais cuando lo aprobasteis. ¿Y qué iba a hacer la empresa? ¿Quedarse callado? No. Ni Riesgo Ventura, como decíais vosotros, no. La empresa lo primero que hace es recortar, porque ese dinero no lo va a perder la empresa. No va a perder la empresa 397.000 euros todos los años, que son 10 años y son muchos millones. La empresa lo primero que hace es recortar. Y dijo los pliegos y lo puso en escrito y lo pone en un papel, que lo tienes tú, que va a contratar a 7,42 tíos porque le hacen falta para cumplir el servicio. Lo pone. O no lo pone en el contrato, en la oferta de CESPA. Y tú aprobaste 7,42 y ahora van a echar a 12. ¿Y cómo va a prestar el servicio? No lo va a prestar, pero es que no lo presto en octubre, no lo presto en noviembre, no lo presto en febrero, y os da igual. Como es un servicio abierto, que se puede hacer lo que quiera. Si un día no viene un barrendero no pasa nada, lo llevamos para allá. Si un día de la limpieza de pintada se va a Verango no pasa nada. Si nos da igual, la empresa la da igual, hará el servicio que le dé igual, que le importe, que quiera hacer la empresa porque no fiscalizáis, porque no vigiláis. Entonces, como es un servicio abierto, dices para que no, que ponga que tiene que haber 12 barrenderos con que haya 6 ya vale, que si uno coge la baja, qué pena. Que no, si lo sabéis. Entonces, ¿la empresa qué va a hacer? Primero cortar, y si no corta lo que va a hacer es pues no prestar el servicio que está contratado. Eso está claro. Y entonces no vengas ahora con que nosotros, cuando se negoció el convenio, no sé qué. Que por eso votamos que no, porque no aceptaste ninguna de nuestras propuestas. Y por eso votamos que no. Y sabíamos lo que iba a pasar y lo anunciamos. Y aquí estamos sufriendo la huelga de basuras por vuestra irresponsabilidad. Señor Laitec. Bueno, voy a aprovechar el último turno del Partido Nacionalista Vasco para ejercer como portavoz del mismo y para trasladar, ratificando la posición trasladada por Joseba Arregui. Que nuestras esperanzas y nuestras exigencias están en la mesa de negociación que mañana va a continuar reuniéndose. En la negociación colectiva, lo ha dicho Joseba, está la clave para la resolución del conflicto. Y en su impulso y facilitación hemos trabajado, estamos trabajando y continuaremos trabajando si es necesario. Y, por tanto, exigimos que el diálogo entre las partes sea constructivo y con voluntad de acuerdo. Y exigimos que desemboque cuanto antes en una solución que desactive una situación que está penalizando claramente a nuestros vecinos y vecinas, hosteleros y comerciantes, que está penalizando a nuestro pueblo en general. En todo caso, tengo la obligación como alcalde, y la voy a ejercitar, de velar porque la huelga y sus efectos en nuestras calles en ningún caso afecten ni a la salud ni a la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Por tanto, ya estamos elaborando los informes técnicos correspondientes en orden a verificar si existe algún tipo de riesgo en este sentido y, si así lo constatamos, requeriremos inmediatamente al Gobierno vasco para que, en ejercicio de sus facultades, ordene la retirada inmediata de las basuras de nuestras calles. Repito, ya estamos analizando esta situación y, si ese riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente se produce en algún momento, trasladaré de inmediato la solicitud de que intervenga al Gobierno vasco. Repito, fórmula de resolución del conflicto a la mesa de negociación. Exigencia de diálogo, exigencia de que se aborde ese diálogo desde la voluntad de acuerdo y exigencia de que ese acuerdo se produzca cuanto antes, porque el acuerdo se va a producir en esa mesa de negociación. Y para facilitar e impulsar ese diálogo y ese acuerdo es en lo que hemos trabajado hasta ahora, en lo que seguimos trabajando y en lo que seguiremos trabajando, impulsando el acuerdo entre las partes. Este norbaitek. Bozketara pasatzen gara orduan. Mozioaren alde. Abstentzioak. 10, beraz, onetsita geratzen da mozioa. Eta urrengora pasatzen gara. 33. puntuan PPko udal taldeak aurkeztutako mozioa Maidango parkea. Bai, Marisa Ruen. Gracias, señor alcalde. Parque de Maidango.
día 13 de marzo se ha inaugurado por fin el Parque de Maidagan. Decimos por fin porque desde abril del 2012, que se terminaron las obras de soterramiento del metro por esta zona, ya ha habido tiempo para hacer esta inauguración. Creemos que a este parque no se le ha puesto ningún nombre. Es por lo que desde el Partido Popular pensamos que el más apropiado sería llamarle Parque de Sendoa. ¿Por qué Parque de Sendoa? Porque desde el Partido Popular pensamos que es de justicia reconocer la labor que durante muchos años hizo esta asociación por el soterramiento del metro y la eliminación de las barreras en esta calle. Tenemos que recordar lo mucho que tanto Pedro Horta como Gotxo Landeta, en representación de la asociación Sendoa, estuvieron trabajando tanto desde los medios de comunicación como con las diferentes instituciones y en las multitudes de manifestaciones que año tras año se celebraban el día 11 de noviembre de cada año en dicho paso a nivel. Desde la exposición del proyecto de la línea 1 por el CTB, esta asociación, presidida por Gotxo Landeta y el apoyo de Pedro Horta, empezaron a trabajar para que se eliminara el proyecto, para que se eliminara del proyecto este punto negro que era el paso a nivel en la calle Maidagan, presentando enmiendas al proyecto, entrevistándose con los representantes, etcétera, etcétera. Desde el 11 de noviembre de 1995, día de la inauguración de la línea 1 del metro, hasta finales del 2008, que fue cuando empezaron las obras del soterramiento del metro por la calle Maidagan, para la eliminación del ilegal y peligroso paso a nivel existente en esa calle, la asociación Sendoac no cesó de trabajar, pelear, dialogar. Hubo grandes manifestaciones y se llegó a recoger más de 6.000 firmas de apoyo. Es por lo que desde el Partido Popular creemos que el mejor nombre para este parque es el de Parque Sendoac, en recuerdo de aquella asociación, de aquellas personas que tanto trabajaron por la eliminación de este punto negro que teníamos en nuestro pueblo. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Guecho propone que, como agradecimiento a la Asociación Sendoac por su esfuerzo y dedicación a la consecución del soterramiento y la eliminación de las barreras y por consiguiente poder tener ese parque, el nuevo nombre de dicho parque sea Parque Sendoac. Segundo, que se informe a los medios de comunicación municipales de esta moción. Bueno, los populares tenemos tres razones para traer esta moción hoy al Pleno. La primera es porque el nombramiento de las calles y los parques es competencia del Pleno Municipal. La segunda es porque oficialmente a este parque recién inaugurado no tiene ningún nombre. Y la tercera y más importante, por lo menos para nosotros, es que con esta moción, desde el Partido Popular, creemos que se reconoce la labor que durante años se hizo por la Asociación Sendoac, representada que era representante de la mayoría del barrio de Andramari y que trabajó para que se eliminara el peligroso paso a nivel de Maidagan. Recordemos lo mucho que tanto, como hemos dicho en la moción, Gotxo Landeta, Pedro Horta y muchísima gente del barrio, hombres y mujeres de esa zona y de todo Guecho, en nombre de la Asociación de Sendoa, trabajaron sin descanso para que se eliminara este punto negro que era las barreras del metro en la calle Maidagan. No podemos olvidar, además, de todas las iniciativas de esta asociación presentó en diferentes instituciones y que muchas de ellas fueron aprobadas por unanimidad, como pasó en este salón de plenos y en este ayuntamiento, para eliminar aquellas barreras. Tampoco podemos olvidar cómo todos los 11 de noviembre, durante 14 años, esta asociación organizó unas concentraciones
ahí mismo, en la calle Maidagan, sufriendo las inclemencias del tiempo, contra viento, contra granizo, contra nieve y contra todos los avatares que podían pasar en aquella época. Para que se hiciese esta obra, que se debería de haber hecho desde un principio, desde el primer proyecto que se hizo de la línea 1 del metro. Es por lo que consideramos de justicia que ahora que se ha hecho realidad lo que aquellas gentes tanto demandaron, se reconozca su labor y se ponga el nombre Asociación Sendoak a este parque. Es por lo cual pedimos el apoyo de todos los grupos de este Salón de Pleno. Y es que Luis Almansa. Gracias, señor alcalde. Nosotros vemos que es una propuesta acertada y oportuna. Los vecinos y vecinas que se agruparon en la Asociación Sendoa, liderada por Gocho Landeta y por los fallecidos Pedro Horta y Miquel Álava, que tanto lucharon por el soterramiento del metro en esa zona, entendemos que se merecen ese reconocimiento. Venga, Saitua. Arratsalde on denoi. Bueno, EH Bildutik zeharkako zuzenketa bat proposatu nahi diogu peperi. Bueno, zuzenketan eskatzen duguna da puntua aldatzea, eta eskatzen duguna hau da. Maidagango parke berriari izena jartzeko Getxoko biztanleei galdeketa egingo zaie. Sendoa izenaz gain beste bi emakume izen proposatuko dira eta hiruren artean herritarren arretarako bulegoetan bozkatu ahal izango dute 16 urte baino gehiago duten getxostar guztiek. Bueno, bakizu Alderdi Popularri dagokio erantzuna ematea zeharkako proposamen horri, beraz zuen eskutan dago onartzeala, ez? Arrue Anderea. Bien, pues no vamos a admitir esta enmienda porque creemos que la mejor consulta que puede haber es pasarse por el barrio de Andramari y oír lo que dicen los vecinos, que dicen la mayoría que a ese parque se le debe de poner el nombre de Sendoak. Beraz, ez da onartzen eta mozioa aurkeztu den moduan geratzen da. Beste norbaitek? Bai, bingen, zait, ez duzu, itxartuko? Bai, ba, zurea da itxa. Barkatu, ez gara, harrituta geratu nahi, jo, jakitea, getxostar guztiei galdetu diezula, ze raro. Bueno, dena den, osea, pozik natorrela, aitortu behar dut, alde batetik, posten gara, PP-ek, ba, herri plataforma bat goraipatu nahi duelako, eta, bueno, postekoa da. Zan ere, Sendoa plataformak gogor burrukatu zuen, trenbideak lurperatu zitezen Maidagenetik pasatzean. Hala ere, plataforma horri ezer kendu barik, gure ustez getxostar guztiek parte hartu beharko lukete olako erabaki bat hartzeko. Eta horregatik zeharkako zuzenketa hau aurkeztu dugu. Gero, bestaldetik, EH Bildutik defendatzen dugu izena jartzerakoan emakumeen izenak jarri behar direla. Eta horregatik proposatu dugu sendoaz gain, sendoa bai proposatuko nuke, beste bi emakumeren izenak ere proposatzea eta hiru izen hoien artean jendeak erabaki dezala zein iruditzen zaion egokian. Eta hori izen gure jarrera. Bai, Koldo Iturbe. Bai, arratsaldeon guztioi. Aurreaten hori dizuet adostasuna eta elkarrizketa izango dela guretzat parke horren izena izendatzerakoan momentuan hartu beharreko erabakia. Baina baina inituzke azalpen bi emon Arrue Andreari, alde batetik zeuk esan duzu ahalmena osoko bilkurarena dela, eta ez da horrela, ahalmena alkatearena da, eta hori jasota dago lei de regimen de lokal
artículo 21.1.s, cuando dice que la competencia del alcalde son las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. Hori argi dago eta alkatearen eskumena da. Hori esan dabe adostasunaren aldeko apostua eta gure jarrera adierazi nahi dut. Beste alde batetik da bigarren argibidea eman dudana da, zeuk esan dozula sendoa elkarteak eta beraren lana balorean jarri nahi dugu eta halan onartu egin nahi dugu, borrokatu egin zuela metroaren lurperatzearen alde eta hori ez da guztiz zuzena. Errepidearen lurperatzenaren alde borrokatu zuen bere garaian eta Eusko Alderdi Jeltzalea instituzioetan zegoenean eta erabakia hartu zuenean mai gainean jarri zuen aukera eta gaur egun gauzatu egindana izan da metroaren lurperatzea. Ez da guztiz zuzena zeuk esan duzun iritzi hori. Alandabe, sendo alkartearen lana baloratu nahi dugu, baina beste irizpide batzuk ere tartean daude, kalei izenak jartzerakoan. Bilduk eurek esan duten moduan, eta hemen moziotan ere onartu egin dugu aho batez. Azkenengoa 2012-eko martxoaren 27an, emakumeen izenak kontutan hartuko direla kale barrien izenak emoterakoan. Ez bakarrik hori, toponimoak baita ere, kontutan izango dugula. Eta zehaztatzen txiki batzuk hau argitzeko, dakizuen ez baita ere ingurune horretan errakuntza bat dago, Malakate parkean dagoen txafla Maidagan kalea jartzen du, eta ez da zuzena, hori oker dago, beraz hori aldatu beharko genuke baita ere, eta toponimoaren jatorria ere aztertu egin dugu. Izan dezazuen, batez ere egin dugun lanaren zehaztasun batzuk, ezta. Maidagan izena da batxokiko gorantza dagoen rotondaren inguruan zegoen baserreren izena. Eta araño zihoan estarta Maidagan izena zeukan. Horregatik kale hori Maidagan izena dauka. Baina, gaur egun parkea eginda lekuan, aztertuz, Euskara Zerbitzuk egin dute azterketa hau, 15-16 mendean Gorria izena ezagutzen zen. Izenez ezagutzen zen. Berondago Zubiaga izenez, bertan zegoen baserria etxearen izena, eta gaur egunean ingurune hori goni da. Beraz, datu guzti hauekin, eta zuek maiganean jarri duzuen bestearekin, hau da, sendoa elkartearen izena, eraman dezala parke horrek, adostasunaren bidetik joango gara, eta guztion artean adostuko dugu parke horren izena. Beraz, gure jarrera adostasunan aldekoa da. Momentuetan abstenitu egingo gara mozioen horrean, baina konpromiso hartzen dugu datu guzti hauekin, zuekin batera izena egoki bat onartzeko. Mi esker, beste norbaitek, Arrue andere. Gracias, señor alcalde. Agradecer al Partido Socialista el apoyo a la moción y decir, desde luego, que el nombre de la asociación Sendoak, ya sé que no es un nombre de mujer, pero allí hubo muchas mujeres que también, aparte de Gotzon Landeta y de Pedro Horta y de Mikel Álava y de muchísima más gente, había muchísimas mujeres también que pelearon porque se soterre y desaparezca ese paso a nivel, que era lo verdaderamente preocupante y peligroso. Y es verdad que a lo mejor Sendo al principio proponía el soterramiento de la carretera, es verdad, pero claro, lo que quería Sendoa, además en los 14 años que duró esas barreras ahí desde que se inauguró el metro, como yo ya digo, en el 95 hasta el 2008, que se aprobó ya el proyecto de soterramiento de las vías, pues en esos 14 años la asociación, dentro de sus posibilidades, pues intentaron dar solución a aquel punto negro que eran las barreras, que eran unas barreras súper peligrosas. Entonces, pues al principio sí dijeron lo del soterramiento de la carretera, pero luego es verdad que ya se decantaron más por el soterramiento de las vías del metro.
Nosotros hemos presentado la asociación Sendoa, como ya digo, porque abarca a hombres y a mujeres, a todos, porque allí es verdad que lucharon mucho unos hombres, pero también las mujeres se concentraban y verdaderamente estuvieron allí peleando un montón. Decirles que, bueno, el nombre, dicen que Maidaba no es el nombre del parque, pero es verdad que hace 15 días, cuando en el Getxoberri hicieron ustedes la inauguración, ponía en el Getxoberri bien grande Parque Maidaba. Es el nombre que le han llamado sin serlo, porque todavía, yo creo, como digo, decimos en la moción, no tiene nombre. O sea, se le llama porque comúnmente la gente lo identifica con ese nombre. Pero bueno, yo me quedo por lo menos con la esperanza de que el equipo de gobierno está de acuerdo de llegar a tener un consenso para poner el nombre a ese parque, con la esperanza de que entre todos pues tengamos esa sensibilidad y que hagamos justicia a toda aquella gente, tanto hombres como mujeres, que verdaderamente pelearon porque ese punto negro de Getxo desapareciera. También, como le he dicho antes a Bildu, o sea, no hay más que acercarse. Yo no he dicho en todo el municipio de Getxo, hay que acercarse al barrio de Andramari y hablar con la gente de allí, y verdaderamente a nosotros, por lo menos a mí y a mis compañeros, el otro día cuando fuimos a verlo y cuando estuvimos proponiendo en cambio el nombre, a Rubén Derea, sí, termino ya, dos segundos, hiru minutu dela matxasu, mesedez, termino ya. Maitu, mesedez. Nos decían que verdaderamente se acordaban de esa asociación, lo que había peleado, lo que había luchado, y que sería de justicia poner ese nombre a ese parque. Nada más. Miesker. Inork ez baldin badu hitza eskatzen, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren alde, 9, abstentzioak, 14, beraz onetsita geratzen da. Mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 34. puntuan bilduko da taldeak aurkeztutako mozioa, informazioa iritsi ahal izatea. Baita nerekan. Bai, arrastion. Eatza bilduk informazio eskubidea bermatzeko aurkeztuen mozioa. Kalitatezko demokrazia eskuratzeko ezinbesteko baldintza da informazioa. Horregatik, ulergarria da herritarron haserrea erakunden opakotasunaren aurrean eta administrazioen gardentasuna saltzeko aleginak. Getxon, udalgobernuaren gardentasuna adierazteko naia ez dator bat alkateak azken 4 urteotan oniritzia emon dion instrukzio bakarrarekin. Instrukzio horrek debekatzen du gobernuko kideen baimenik gabe oposizioko zinegotziei informazioa emotea, bi salbuespenekin. Informazioa herritarren arreta bulegoetan lor daitekenean edo eskatutakoa udal bileraren gai zerrendarekin zerikusirik daukanean. Ebazpen honek ondorio bi dakartza. Alde batetik, gobernu taldeak informazioa emoteko eta moldatzeko epea luzatzen du eta beste aldetik ziurgabetasuna sortzen du teknikarien artean. Legeak ematen dituen aukerarik murriztaileena erabiltzen duen instrukzio horrek udal langileentzako abisu bat da. Eta ondorioz, sinestezina den arren, gobernuan ez gaudenok ezin dugu bildu udal teknikariekin zerbitzuko zinegotzi eskuordea ez badago bileran edo baimena ematen ez badu. Gure ustez, kudeaketa publikoaren inguruko informazioa herritarrena da eta guztiontzako eskuragarria izan behar du. Ez da bidezkoa legearen irakurketa estuena erabiltzea demokrazia garatzeko ezinbestekoak diren eskubideak murrizteko. Hori gerta ez dadin, plenoari ondoko proposamenak aurkezten dizkiogu. Bat, Getxoko auzotarrok eta Getxoko udaleko zinegotzi orok udaletzean dagoen informazio guztia jasotzeko eskubidea dauka, edozein baimen mota eskatu barik. Eskubide honen muga bakarrak, pertsonen intimitatea eta legeak espresuki sekretua gordetzeko ezarritako betebeharra izango dira. Bi, alkateari eskatzen diogu udalbatzak mozio honetan onetsitako dekretua honetzitakoa dekretu bihurtu dezala eta udal langilegoaren artean zabaldu dezala. Hiru, udal gobernuko taldeari eskatzen diogu mozio hau betetzeko. UAO-aren 43.1 artikuluaren aldaketa urrengo udal batzarrera eramateko beharrezkoa egin dezala. Lau, udal batza honek mozio honen kontrakoak eta bere eskumenekoak diren arauak indargabetzen ditu. Bost, modu berean alkateari eskatzen diogu idazkaritza orokorreko instrukzio zenbakia 1/2011 oniritzia kendiezaiola eta baliogabetu desala.
norbaitek hitza hartu nahi baldin modu, osea momentua. Koldo Iturbe. Bai, ez da lehenengo aldiz olako mozio bat bilduk ekartzen duena osoko bilkura honetara. Azkenengo okerrek espanabil 2008-eko urtarriaren 29-en ekarri zuen. Bertan oraindik udal araudiaren prozesua hasi barik zegoen. Hasi eta modutxarrean bilduk bertan bera utzi zuen prozesua. Nik defendatu nahi dut indarrean daukagun instruzioaren legearekiko atzikipena. Gobernu talde honek informazioa emoteko prestatasuna eta jarrera aldeko izan dela beti. Baina indarrean dagoen araudiari jarraituz eta idazkaritzak bere garaian argitaratutako instruzioari jarraituz. Beraz, eman behar dugun informazioa espadagokitzen instruzioari onari, guri zuzendu behar diguzu eskaera, holan esaten du instruzioak, baina ez bakarrik horrela esaten duelako instruzioak. Teknikariak zalantzak izaten duztenean galdetzen digutelago guri, batez ere irizpide politikoak tartean daudenean. Ulertu behar duzue, gobernuak gobernatu egiten duela eta zuek oposizioan zaudetela. Beraz, bakoitzari dagokion eman behar zaio, prozedimentua jarraituz, ez dago arazorik informazioa trasladatzeko. Eta horrela egin eta demostratu egin dugu. Udal araudia aldatzeko presta gertu ginen. Prozesua hasi egin genuen. Bilduk bertan bera utzi zuen prozesu hura. Bilduk ez zuen errespetatu beharreko pausuak, errespetatu beharreko jarrerak. Are gehiago esango nuke. Gaur ikusi dugu, atxo, batzar nagusietan, Bizkaiko batzar nagusietan, alderdi politiko guztien adostasunez, aho batez onartu dela barne araudia. Bilduk han ez du jolastu, hemen jolastu duen moduan. Eta beraz, fruituak eman ditu hango negoziazioak. Hemengoak ez, erruduna, EH Bildu getxo. Beraz, informazio emateak bere pausua dauzka, instruzioaren jarraituz eman beharrekoak, eta nik amaitu nahi nuke, herritarrei esanez, eta ez dut beste txandarik erabiliko, ez dualako nahi gehiago luzatu eztabaida hau, eta herritarrei esanez, zer aurkituko duten herri honetan Bildu agintera heltzen bada. Eta ez dago besterik ikusi behar, agintzen duten lekuetan egiten dutena galdetzen badugu. Donostin. Zer egiten duzuen Donostin? Donostin erantzunten diozue oposizioari gobernuan zaudetela. Ez diozue usten oposizioari teknikoen gana joaten. Eta oraindik ere larriagoa dana. Donostin ematen dan kasuistika da edo arazoa da. Informazio batxorretako presidenteak oposizioekoa direla. Beste alderdiek, hori bai ezatzen badute beraien alderdietan, jakingo dute holandala. Bertako presidenteak eskatzen duenean, zerbitzuaren burua, arloaren burua, bertaratzea, informazio bat ordera, horretara, zinegotzia agertzen da, eta zinegotziak ez du eramaten teknikaria. Gobernatzen daudelako beraiek, eta ez dago instruksiorik, hitzez esaten diete oposizioari hori. Ez diete usten zuzenean teknikarien gana joaten, eta beraz, oposizioak ez dauka modurik teknikoekin hitz egiteko. Eta hori da, herri honetan aurkituko dutenak bertako herritarrek Bildu gobernura heltzen bada. Eno aipatzen nire eta zure obsesioa, Maitane, sopela, oraindik ere okerragoa dalako. Han bialtzen duzuelako zuen aurkularia, zuzenean. Baina, bueno, enoa besterik esaten, urrengo legealdian eta udal araudia errebisatu behar bada berriz ere jarriko gara martxan honetan, Bilduk espadu hori eragozten. Eskerrik asko. Emi esker, beste norbaitek, maitean erekan.
Bueno, ikusten dut bestek ez dutela erantzuteko borondatea edo ausardiarik, baina koldori erantzungo diot eta jotari, ba, gainera pentsatzen dudalako oso erraz utzi didazula erantzuna. Alde batetik, azpimarratzea proposamen hau ekarri dugula legegintzaldia amaitzen delako, ziklo bat izten da, eta ziklo hau aipatutako instrukzioarekin hasi zen, oso esanguratsua den instrukzioa, oposizioari zailtasunak oztopoak jartzea bilatzen zuen instrukzioa, mozioan esaten dugun bezala legearen interpretaziorik murriztaileena erabiltzen zuen instrukzioa, eta hori oso larria da, badakigu ere esan izan digutelako hainbat udalangileen artean desadostasuna eta ezin egona ziurgabetasuneza sortu zuela. Gertatzen zaigu batzutan eman aldizkiguten informazio batzuen bila goazenean udalangileen gana urduri jartzen direla, pentsatzen dutelako informazio hori ematea, guretzat beharrezkoa dana gure lana egiteko arazoak sortu aldizkiela, eta pentsatzen genuen legintzaldia amaitu baino lehen instrukzio honen demokrazia eza azpimarratu behar zela berriro ere. Esaten dugun bezala, oposizio guztiari egiten diolako kalte, baina baita ere herritarrei noski. Bestetik, aipatzea, ez dakit zergatik nahastu nahi izan dozun, baina Romaren prozesuarekin lotu duzu hau, grazia egiten diten zutea Bildu gelditu duela Romaren prozesua. Bilduk egin duena zan webgune batean eskegi, gai publiko bati buruz hitz egiten zenaren aktak. Hori baldin bada prozesua iztea, da, gardentasuna hau da, herriaren esku jartzea udalaraudiari buruz zer esaten zan, bai, ados gaude, eta harro gaude, Bildu UAO prozesua itxi izanaz. Espero dezagun urrengo legintzaldian horretatik ikasiko dugula, eta herritarrekin batera hasiko dugula prozesu hori. Bestetik esaten duzu, gobernatzen duzuela, eta konstiente zaretela gobernatzen duzuela, eta informazio banatzerako orduan irizpide politikoak daudenez beharrezkoa ikusi zenutela ere instrukzioa. Nire ustez eta gure ustez, udal batean informazioa, udal informazioa, informazio publikoa ez alderdiena, ez dizugu eskatzen informatzea udal barruan dituzuen erabakiez, edo zuen hautagaitza urrengo hauteskundetan zein izango dan, ez dugu behar, eta gainera, ulertzen dugu, ez dala gure eskumenekoa den informazioa. Baina informazio publikoa, udalarena dena, herriarena, pentsatzen dugu daukan irizpide bakarra dela demokratikoa, ez politikoa. Eta guztion esku egon beharko litzakela, eta ez gertatzen den bezala prentza aurrekoetatik enteratzea zer aurkeztuko duen edo zer martxan jarriko den guk baita ere parte hartzen dugun herri honetan. Eta azkenik, eta gustatzen zaizunez beste herrietara joatea, oso erraz jarri duzu, aipatzen duzu, zarraski bezala, larri bezala, gertatzen dena Donostian da, zinegotziak oposiziokoak ezin direla teknikoen gana joan. Ba, hori da hain zuzen ere mozio honekin saletzen ari garena. Getxon ere, teknikoak ezin garela zuzenean zigen negotzien gana joan. Suposatzen dut hori larria baldin, teknikarien gana joan, hori larria baldin bada Donostin, Getxon ere izango da larria, oso larria, zarraski, aurkezten duzun bezala. Eta bestetik, aipatzen duzu, gertatzen dela informazio batzordeetan, ere esaiela beharrezko informazioa ematen lehendakariei, batzordeko lehendakariei. Uste dut oso esanguratsua dela ikustea, nik ez dut ezagutu hori udal honetan, agian egin duzue, baina arraroen golitzei dake, batzordeetako lehendakariak oposizioko jendea izatea. Mai gainean usten dut, ez dakit. Eta bestetik azkenengo gauza larria aipatzen duzuena da, batzutan Bilduk Donostin, aholkulariak bidaltzen dituela, gobernu taldearen aholkulariak, udalgaiei buruz informazio ematera. Anekdota bat kontatuko duzu, niri gertatu zait... Sopelan, berdin dago. Gertatu zaitu dal honetan,
Hirigintza gainen inguruan, adibidez, legegintzaldia izanean, informazioa eskatzen genuen bakoitzean, agertzen zela gizonezko bat, eta ni pentsatzen nuen, ja, berak ematen zigunez informazioa, ba, hirigintzako teknikari bat zela. Beti agertzen zan bera informazioa ematera, ara ze kasualitatea, nire taldekide komentatu zidatenean hilabete batzuk pasatuta. Ez, ez, hori PNV-ren aholkularia da. Orduan, ustut, praktika hori ez dela gauza ez ezaguna udal honetan, aholkulariak bidaltzea arlo batzuetako informazioa eskatzen denean, beraz, ez dut uste oso defentsa egokia edo zuzena denik horrela kritikatzea EH Bilduren lana. Beste barik, aipatzea, hasi naizena bezala maituko dut, aipatzea, aipatutako instrukzioa iruditzen zaigula esanguratsua lau urte hauetan aurketu dugunaz, eta horregatik ekarri nahi izan dugu berresteko mozio hau, misterioarekin ez dakiguna bakarrik gobernu taldeak gobernu taldearen jarrera ezagutu dugu, besteek egingo duten suposatzen dut boto azalpenari mugatuko direla. Beste norbaitek, bosketara pasatzen gera, mozioaren alde, zei estentzioak kontra, 19, beraz, bertan bera geratzen da mozioa, urrengora pasatzen gara, 20, barkatu, bai, Jesus, tokatu aina. Si, alcalde, voy a dar la explicación, te preocupemos por todo, bueno, Sí. Bueno, ya que ha dicho que no somos valientes, pues vamos a haber dicho, si somos un poco valientes. Yo no le voy a hablar de otros ayuntamientos. Yo estoy en el de Getxo y siempre he dicho que lo de Getxo se queda en Getxo. O sea que eso nada. Yo lo que le diría es que nosotros compartimos mucho de la parte de las partes positivas de la moción. Compartimos, no digo la totalidad, pero mucho. Ay, pero los acuerdos discrepamos grandemente. Jesús, airagarki bat bakarrik, Bosketa asaltzeko da txanda, Bosketa asaltzeko, bosketaren arrazoia da txanda. Iragarki esaten dizut, ez zaitez gero jun beste leku batzuetatik. Aurretik esaten dizut, bakarrik. Iragarki. Vale, aurrera. ¿Le tiene miedo, señor alcalde? Eso es, beldurri, ¿qué? Siempre me para, me quieto. Tengo cuidado. Aurrekar, no se me salga del guión. Perdón, señor aurrekar, alcalde. Aurrekariak baditu. Perdón, y si no me pone orejas de burri contra la pared, señor alcalde, joder, es que no me deja ni hablar. Déjeme expresar mi libertad. Y si no la comparte, pues, y si digo lo inapropio, pues me para. Pero no, yo lo aviso, el otro día lo hice lo mismo. Cuidado, señor Toca. Y encima me habla en euskera, que es algo que no lo entiendo. Joder, es que lo hace, parece que lo hace para, no voy a decir la palabra, para aquello, ya lo sabe, que empieza por junta. O sea, vamos a ser honrados. A ver, Jesús. Vale. Jesús, te voy a decir la parte que ellos dicen. Jesús. Un acuerdo, cuatro puntos, pues no voy a contestar esos cuatro puntos. Si no lo puedo hacer, dígame, señor Toca, no tiene la palabra, Jesús, y pase aquí gloria. Jesús, con todo el cariño, Jesús. Pues euskera se esaten dizut, euskera saritzen. Pues ahora no lo entiendo. Dígame que me ponga el chimbari. Harry. A ver, ahora. Euskera esaten dizute, euskera saritzen dodan eritzen ezelako normalean. Baina, esaten dizut aurretik, bagero, diskurtzoa esetentzeko, eta bar. Eta zuri eta beste batzuei, beti esaten diet horrelako gauzak iragarki moduan. Ez gero sartzeko eta diskurtzoa atentzeko, eta ez aurretik eta horrelaia gauzak bideratzen ditugu, eta ondo egiten, eta kitxo, araudia jartzen duen bezala. Eta jazta. Aritu zaitez, lasaitasun guztirekin. Venga. A las palabras que ha dicho, no siempre se dirigen. Y segundo, al único que avisa es esto. Pero te voy a dar una buena noticia. El último pleno del mes que viene, y ya no me va a dar más. Y hago usted lo que quiera. O sea, que no se preocupe, que le voy a dejar de dar de coñas. Y hable como quiera. Falta de mango, ¿sabes usted? Venga. A ver, en la toma de acuerdos, ustedes meten en el mismo saco a los vecinos y vecinas, de hecho, así como las personas, aquí no ponen personas y personas, porque los dos, que integra la corporación. Hombre, yo creo que estamos en una democracia parlamentaria. La gente vota cada 4 años, más o menos, y escoge unos representantes. Esos representantes tienen una legalidad, porque están avalados por una serie de votos. Las personas tienen todo el derecho a dirigirse, y en aquellos asuntos que les conciernen, lógicamente tendrá que solicitar la información y se la dará. Y el resto de las cosas que no le concierne,
cuando hay otras, porque son cosas municipales que conciernen a mucha gente, pues siempre tienen el camino abierto de cuatro partidos, que son los que ha decidido la ciudadanía que estén presentes aquí. Aquí en las elecciones han dicho cuatro partidos. Yo soy de izquierdas, pues me voy a Bildu o al PSOE. Soy de derecha, me voy al PP. Y soy de no sé qué, y voy al PNV. Lo que dé la gana. Pero aquí cada uno tiene dónde ir. O sea, que a mí no me cuente y no me meta en el mismo saco que otro señor viene a título personal. Con todo el respeto. Respeto. Pero no, yo creo que represento a alguien. Segundo, en el punto 3 hablan ustedes de que quieren que se modifique el artículo 43.1 del ROP. Ya se lo ha dicho el señor Iturbe. Hombre, esto me parece a mí, y ahora ya, si quiere me quita la palabra el señor alcalde, cachondeo. Joder, por favor, por favor. Hemos tenido una serie de reuniones en las cuales estaba usted y su compañero Mínguez. Y usted no me diga que por un colgar unas actas. Pues es que aquí cuando se trabaja en grupo. Se decide en grupo. Y lo que se decide, lo colga usted donde quiere, como si la quiere colgar con la ropa de su casa. Ese es su problema. Pero no me cuente usted milongas y me diga que ustedes son los que han impedido para la ciudadanía el acceso, en palabra, en voz, en muchos sitios de este ayuntamiento. Por lo tanto, no me venga a usted, después de haber sido los que han roto la baraja, y vengan ustedes aquí y me digan, no, es que claro, ahora modifiquen, porque para los que vienen, para que reciban, no, ustedes lo han hecho mal, muy mal. Y por último, le voy a decir una cosa, cuando me dice usted que se enteró de que estaba hablando no con un técnico, sino con un asesor del alcalde, mire señora, yo ahí le tengo que decir una cosa, aquí cada uno tiene que aprenderse el catón, y usted me parece que del catón no sabía nada. Porque yo cuando voy a un sitio me entero. Desde luego, si usted entra en una compañía, ¿qué le saluda? Al conserje como si fuese el director general o presidente del Consejo de Administración. Pues parece que sí, parece que sí. O sea, eso, si usted coge la relación de puestos de trabajo y la plantilla orgánica, usted verá quiénes son cada uno y cuáles son sus competencias. Pero eso también es lo que le digo. A veces hay una cosa sencilla, hay que trabajar. Y en vez de hacer populismo, trabajar. Bueno, venga, jarraitzen dugu, ez dago parkatzerik, ez dago problemarik ez. Urrengora pasatzen gara, beraz, 35. puntuan bilduko udal taldeak aurkeztutako mozioa, ondarearen babesa. Arantxa Gutierrez. Bueno, saiatokan ez gitotzen, eta maitzen irakurketa. Eta barkatu sufriaraziko dizuedalako. Inork ez du zalantzan jartzen Getxoko ondare material zein materialaren parte handi bat baserrie lotua dagoela. Horren adibide dugu adibidez Mikel Gorrotxategik egindako lana edo udal eraikintzaren babes araudian udal zaintzapeko eraikintzat izendatutakoak. Araudiaren 11.6 artikuluan jasotzen denez, udal zaintzapeko eraikin giza hartuko dira balio arkitektoniko nabarmenik ez izanik ere, eta horien konsolidazioaren jatorri giza udalaz gaindiko administrazioak ikuspegi tipologikotik edo ingurumenaren ikuspegitik ondare eraikiaren zati interesgarria izatean datzala ez aitortua ere, udalak babes araubide bat ematea merezi dutenak. Horien balio historiko-kulturalen, ingurumenaren mailako balioen edo udalerriaren beraren balio simbolikoen arabera. Jakitun gara, baserri horien jabeak beren ondarearen balioaz oso kontziente direla. Are gehiago, aipatutako balio historiko, kultural eta simbolikoari jabeentzat baserriek duten balio sentimentala ere gehitu behar zaio. Askotan, amama aititen gandik zein aurretikoen gandik erentzean jasotako altzorrak baitira. Beraz, dudari gabe, kasu gehienetan jabeek beraiek interes handia dute ondarea mantentzen eta zaintzen. Beste aldetik, kontuan izan behar dugu egungo eta aurreko mendetako bizi baldintzak, bizigaitasun eta irisgarritasun arauak edo bizi ohiturak ez direla berdinak. Eta gaurkotze lanek eta egokitzapenek aldaketa batzuk dakartzatela. Aintzinako erabilera jadanik ez duten kortak edo ganbarak egokitzea eta irikinen bizigaitasuna hobetzea, adibidez. Halako lan batzuek ordea, ez duten nahikoa babes egun dagoen araubidean,
zeinak asko zailtzen duen edo zein aldaketa hobekuntza bada ere. Ez dugu zalantzan jartzen, aipatutako arabideko 11.2 artikuluan azaltzen den moduan, jarduera horiek eraikinak babes araubide baten eraginpean jartzeko kontuan hartu diren balio historiko kulturalekiko, ingurumen mailako balioekiko edo udalerriaren berezko balio simbolikoekiko daukaten egokitasunari buruz txosten espezifikoa behar dutenik. Beste aldetik, 2006ko lurzoaren legearen 11.6 artikula jasotzen duenez, ondaturik dauden edo benetako erabilera legitimorako baldintza nekorik ez duten eraikuntzei dagokienez, eraikuntza horiek konpontzeko, konserbatzeko eta birgaitzeko obrak egiteko agindu behar du udalak. Halaber, udalek habilitazioa izango dute edo zein eraikinetan konponketa, konserbazio, birgaitze edo bekuntza obrak egikaritzeko aginduak emoteko honako helburuekin eraikinaren egitura finkatzea, hirugarrenentzako arriskuak ekiditea, hirigintza antolamenduan finkatutako baldintzetan gutxieneko hirigintza zerbitzuak ematea, ur eta argindar hornidura eta ursarea, eta irisgarritasunari buruzko araudia betetzea. Agindutako lan eta obra horietan, beti ere, egikaritzeko epeak eta baldintzak finkatu beharko dira. Tamalez, azken urteotan, ezagutu esan ditugu beren baserria bizirik manteatzearen egindako lanak direla, eta hauzi bideak ireki izana edo kontrakoa hirugarren batek mantentzen lan nahikorik ez egitearen kaltetuak izan diren jabeak. Eta kasu batean zein bestean, gure ondare diren eraikinak arriskoan daudela ikustea. Hori dela eta honako hau eskatzen diogu osoko bilkura honi. Bat, udal zaintzapean dauden baserrien kasuetan, bizigaitasuna hobetzea dakartzaten aldaketak egin beharreko txosten teknikoan kontuan hartzea, horiek ez behimentzeak ekarriko lituzkeen kalteak arrazoituz. Baserri bat eraisteko, edo praktikan eraispena ekarriko duen edo zein konpoketa egiteko, aurretik aipatutako araudiaren aplikazioan proposatutakoa barne, txosten teknikoak horren ezinbesteko beharra eta bideragarritasuna justifikatu beharko ditu. Gure ondare diren baserriak bizigaitasun baldintzetara egokitzeko zein beharreko segurtasun, osasun, begirune eta paindura publikoko baldintza honetan egon daitezen, udalak finantziazio errastasunak edo laguntzak ematea. Beti ere, udalaren eskumenen barruan, legeak ezarritako mugetan eta onuraduraren ahalmen ekonomikoaren arabera. Ez da lehen nengaldia ekartzen dugula ondarea babesteko mozio bat pleno honetara. Kasu honetan baserrietan zentratu gara, azkenengo urtetan ikusi dugulako etorri delako jende asko beldurrez bere baserria galtzeko arriskuan zegoela, duela gutxi hori da Getxon azkenengo horma, hor zegoen egia esan bakarri geratzen zen horma bat, horma bat erori dala. Eta ikusten dugu batzuetan baserria daukatenek haiek nahi dutela mantendu, haiek nahi dutela hor bizi, aurrekoek ere bizi izan dutelako bertan, asko jaio dilako, bere gurasoak ere jaio zirelako, eta gurasoen gurasoak, eta bar, eta bar, eta bar. Eta ikusten dugu bat aplikatzen dela askotan legea zehazmehatz, eta zehazmehatz aplikatzea batzuetan egiten dela. Aplikatzen da zehazmehatz, eta arbitrarietate pizka bat dagoela. Zegerta daiteke, baten batek aldaketa batzuk egitea, eta salaketarik ez dagoenez, edo nolabait beste lekura begiratzen dutenez, lau urtetan legalizatu alizatea obra horiek. Beste batzuetan, batzuek ez daukate sorte hori, eta ez da gertatzen. Pentsatzen dugu, ezin dela utzi ere jabei egitea nahi dutena, haien baserriekin, esan dugun bezala, getxostar guztion ere, balore, ondare, inmateriala direlako, material eta inmaterialak, bereziki inmateriala jarri nahi dugu, nolabait balorean, baina pentsatzen dugu ere begiratu behar direla kasuz kasu, eta gainera txostenak oso, oso ondo egin behar direla. Ze ez da normala, gertatzea, gertatu den bezala, txosten batzuk egitea, baserrien inguruan, eta neurketa zehatzik ez agertzea inon. Eta espediente batean agertzea neurri ezberdinak.
edo pertsona batek bere baserrian dituen kalteak salatzea eta sartu barik egitea horren atestatua. Orduan pentsatzen dugu kasuz kasu begiratu behar direla eta babestu behar ditugula baserri horiek. Eskerrik asko, Arregi. Bueno, compartimos que para nosotros también es un tema muy importante, es decir, y de hecho, el año pasado se realizó, que finalizó en diciembre de 2014, lo que llamamos la memoria, se encargó y se redactó la memoria para la catalogación del patrimonio arquitectónico de Guecho, que básicamente se refiere a qué valores tiene todas las edificaciones y construcciones sometidas al régimen de custodia municipal, que en este momento está siendo evaluado por los técnicos internos para ponerlo en marcha, porque, como sabéis, en edificios de protegidos de custodia municipal antes se pedía a quien solicitaba la licencia de obras que hiciera un informe justificando las obras respetando sus supuestos valores, pero en ningún sitio el ayuntamiento definía qué valores, simplemente tenía una idea general de lo que quería proteger, y con esta catalogación lo que van a tener es una herramienta técnica compartida por todos que va a dar seguridad tanto a nosotros como en esa idea de proteger ese patrimonio construido como a quien venga aquí y solicite licencia. Y también compartimos en la comisión que, elaboramos al hilo de esta idea pues una instrucción para la determinación de las intervenciones admisibles en las edificaciones que resultan disconformes con el Plan General Vigente de Ordenación Urbana, que es un poco en la línea esa misma, ¿no? Y el objeto de la instrucción dice que esta instrucción se elabora a la vista de las dificultades observadas para dar respuesta favorable y coordinada dentro de los márgenes legalmente existentes al mantenimiento de las edificaciones disconformes con el planeamiento vigente en cualquiera de los supuestos, en aras a mantener unas condiciones de habitabilidad y salubridad adecuadas al momento actual. Y además responde también a dos mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de 23 de septiembre de 2009 y de 25 de mayo de 2014. Evidentemente, yo creo que con estas dos actuaciones damos un paso en la línea que compartimos de que esto hay que respetar y hay que respetar en lo que realmente vale. Y hay que facilitar en ese respeto que quien viva allí esté adaptado en condiciones a lo que hoy en día son las condiciones normales de cualquier otra edificación más o menos moderna, ¿no? Entonces, es verdad que no vamos a apoyarla porque el tercer punto creemos que damos un salto distinto y nos distorsiona un poco de cara. Entonces, nos vamos a abstener, pero evidentemente compartimos totalmente y nada más nos satisface que en esta línea podamos trabajar conjuntamente a futuro. Luis Amansa. Yo no voy a entrar en la moción, pero lo vamos a apoyar. Pero había una cuestión que yo no sé si es que estoy en una equivocación semántica, porque lo de custodia municipal, la ley del suelo y otras normativas habla de protección, no de custodia. No sé si al traducir, tú has dicho también custodia municipal, pero yo no, ese término no, es protección municipal, entiendo. Por lo menos así me cuadra más. El custodia es un concepto que tiene varias acepciones, una puede ser protección también, es decir, que es un concepto más amplio, creo incluso. Pero bueno, lo dejamos ahí. Estás aquí. Marcando. Urrengoa. Gracias, señor alcalde. Vemos el espíritu de esta moción, lo que es la protección del patrimonio histórico, los caseríos, los baserris. Entendemos que hay que valorarlo y valoramos en esta moción esa protección, ese espíritu, esa protección. Pero hay una cosa que no entendemos muy bien. ¿Por qué limitar solo a los caseríos de custodia o de protección municipal y no ampliarlo, pues, no solo a los caseríos, por ejemplo, los que están fuera de ordenación en Santa María de Guecho, no solo caseríos, sino todas las viviendas que en estos momentos, por ejemplo, no pueden arreglar el tejado? Sí pueden cambiar unas tejas, pero no pueden arreglar el tejado. Viviendas o caseríos antiguos que, efectivamente, abajo tienen una cuadra de tierra y ahora pues les gustaría enlosarlo y no pueden hacer porque esa obra no está consentida. Poner un sistema de evacuación de residuos, poner unas fosas sépticas, todo eso que es adecuación de los caseríos, y no solo de los caseríos, sino de muchas viviendas existentes, en estos momentos no se puede hacer. Entonces, valorando el espíritu de esta moción de protección de ese patrimonio,
Creemos que se queda cortita, que se limita solo a un tipo de edificación, la que llamáis de custodia municipal, pero se olvida de mucha otra vivienda. Y si ya de por sí es complicado para los propietarios de esas viviendas o para los herederos de ellas el saber a qué normativa atenerse, sí, aceptamos todo lo que proponéis de someter a un régimen de protección, una serie de pasos que hay que seguir en el ayuntamiento, unido a la instrucción que, como bien ha dicho Joseba Arregui, para intentar, la instrucción se llama determinación de las intervenciones admisibles en las edificaciones que resultan disconformes con el plan. Es una instrucción que se recoge en el decreto 886/2015 de 11 folios que yo invito a Pincho y a Caña al que sea capaz de leérselo y pasar del folio número 4. Me imagino que el secretario, invito a Pincho y a Caña, y el que se la acabe, y el que se la acabe, otra caña más. O sea, increíble. Si nosotros pedimos seguridad para los vecinos, para que sepan qué obras pueden hacer, una instrucción, encima, en letra pequeñita, de 11 folios, que de verdad, increíble, es increíble, que no dudo del buen espíritu y buena fe, pero es increíble, del folio 5 no pasa a nadie, lo garantizo. Pues por eso entendemos que, valorando el espíritu de la protección del patrimonio, de sobre todo de los caseríos, valorando la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco de hacer una instrucción que pueda regular eso, creemos que los políticos lo enredamos todo. O sea, yo creo que es más fácil hacer una hoja bien hecha, que los propietarios de esos inmuebles sepan qué tienen que hacer. Puedes poner un balcón, puedes poner unas vigas, puedes hacer un baño, sencillo, sin más. Muchas gracias. Arantxa bai, Arantxa Gutierrez. Bai, komentatu dute hasieran nola baserrien baserretan zentratu garela honetan. Baina ez bakerrik udal babesa duten baserretan. Ekarri ditugu hoiek nolabait ze araudiak nolabait estutzen du asko egin aldutena, ez? Eta oso restriktiboa dala araudi hori. Eta gero guk esaten dugunean baserria ez dugu pentsatzen hori normalean marrazten den hori baserria txikia eta lan baserriak ere batzutan getxon baditugu baserri asko direnak lau auzotar bizi direla eta ordun zentzu zabal horretan ze daukate baserriaren izaera baserriaren izena baina ez dira hori unifamiliarrak edo bifamiliarrak badaude Andramarin badaude ere bai auzotar batzuk dituzten baserriak eta zentzu zabal horretan, sartzen ziren horiek, hori argitu nahi nuen. Joseba Arregui. Iakin, me encanta lo que has dicho. Comparto plenamente, pero es que ese es un defecto que tenemos. La administración tiene un defecto espantoso y no hace ni pizca autocrítica. A una ley saca una ordenanza y a una ordenanza saca una instrucción. Pero es que, pero no hablo de leyes, ordenanzas, instrucciones, es que la legislación está llegando a unos límites, primero, de inseguridad jurídica brutal, porque no sabes qué aplicar, porque siempre hay alguien que se le ha ocurrido algo después, y no está, tienes que ser una máquina para llegar a él, o estar suscrito a 80, pero eso es así, es decir, cambiamos. Yo te animo, ya que estás en el partido de este gobierno, a que empecemos desde arriba. O sea, la ley de contratos no hay hijo de madre que la entienda. Y somos víctimas de ella en este momento en varios expedientes. Bueno, este no es la ITEC. Vaya, me queda menos. Sí, obviamente. Joseba, sois unas máquinas. Y los técnicos municipales, unas máquinas. Y me quito el sombrero de verdad, esto no lo digo en broma, porque el trabajo de esta instrucción es loable. O sea, pero no es lo que pretendemos. O sea, lo que queremos es que los vecinos tengan unas instrucciones claras, que sepan qué hacer, que sepan cuándo retejo o cuándo puedo poner el tejado entero. Porque, por ejemplo, los caseríos o viviendas que hay en Santa María de Guechos, urbanizables, que llevan pues ya 13 años ahí, que van a llevar otros 13 años siendo urbanizables, y van a estar parados ahí, ¿qué van a hacer? ¿Esperar que se caiga? ¿Qué le vamos a dar? Esta instrucción de 11 folios a letra pequeñita con todas las garantías y todas las máquinas que soy, pues buscamos cosas más sencillas, Joseba. Solo ese esfuerzo. Gracias. Joseba Arregui, Ezkerengo Txanda. Fíjate, nosotros, desde el puesto que, de la responsabilidad que tenemos, yo, como
como responsable área, me conformo con que de momento los técnicos que encarguen esos vecinos sepan interpretarla y saber lo que pueden hacer, pero no solo los caseríos, porque no solo se trata aquí de los caseríos, sino trata de edificaciones en suelo urbanizable también, como bien sabes. Entonces yo creo que es un salto complejo de leer, pero que un técnico, un arquitecto y un jurídico lo va a saber interpretar. No hemos llegado al lenguaje para el vecino o vecina que no tenga el oficio, pero bueno, ya llegaremos. Gertu, beraz, busketara pasatzen gara, mozioaren alde, 6 abstentzioak, 19, beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara, 36. puntuan, PC Alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa, kontu hartzaitzarako saiak egindako eragozpen txostenen berri osoko bilkurari ematea. Luis Almanza, zurea da hitza. El artículo 218 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, según reforma operada por la ley 27/2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, establece que el órgano interventor elevará informe al pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. Esta obligación debe ser cumplida por el alcalde con asistencia del secretario general, tal y como está regulado en los artículos 21.1c de la Ley de Bases del Régimen Local y 81 y 82 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Por todo ello, a través de la presente moción, queremos instar al alcalde para que, en cumplimiento de la ley y en el ejercicio de sus competencias, incluya en cada una de las sesiones ordinarias del Pleno, como punto independiente del orden del día, la dación de cuenta de los informes de reparo del Departamento de Intervención. En consecuencia, el Pleno Municipal de Quecho acuerda instar al alcalde para que incluya en cada sesión plenaria ordinaria como punto independiente del orden del día la dación de cuenta de los informes de reparo del Departamento de Intervención correspondiente al mes vencido inmediatamente anterior. Y el Pleno Municipal de Quecho acuerda instar al alcalde a que en la próxima sesión plenaria ordinaria incluya dentro de aquel punto los informes de reparo de los meses anteriores que no han sido aún remitidos al Pleno como punto independiente del orden del día. Ana Alguera. Bueno, Luis, tengo que hacerte una pequeña precisión técnica. La normativa de aplicación en Vizcaya no es la ley reguladora de haciendas locales. En Vizcaya se aplica la norma foral 10/2003 presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya. Esta norma fue modificada en Vizcaya por la foral 2/2015 de 3 de febrero del 2015 del año en curso de racionalización y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Vizcaya. Y entró en vigor el día de su publicación, que fue el mes pasado, el 10 de febrero de 2015. Las modificaciones afectan, al igual que la ley española en España, entre otros, a los artículos 63 y 70 de la norma foral presupuestaria. Y se establece la obligación para el órgano interventor derivar informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos efectuados y un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, pudiendo el alcalde presentar el correspondiente informe justificativo. Este informe debe rendirse al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas junto con la cuenta general, debidamente aprobada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es este informe elevarlo al Pleno junto con la cuenta general 2014, tal y como establece nuestra norma foral, que es la aplicable. La moción que presentas plantea que se incluya en cada sesión plenaria ordinaria como punto independiente del orden del día la dación de cuenta de los informes de reparo. Esto es lo que recoge la ley reguladora de haciendas locales estatal, pero no lo que regula nuestra norma foral, que lo vincula a la cuenta general.
También se insta al alcalde a incluir en la próxima sesión los informes de reparo de los meses anteriores no remitidos al Pleno. Bueno, la norma foral se aprobó el 10 de febrero del mes pasado, con lo que no. La primera cuenta general a la que va a ser aplicable es la de 2014 y lo rendiremos con la cuenta general. Hombre, por estos motivos igual tendríamos que votar que no, pero como al final vamos a cumplir lo que en el fondo quieres, nos vamos a abstener. Luisa Mansa, Erresa Jaizute. Tal vez coincidamos muchas cosas, pero es una pena que los compañeros vuestros en Baracaldo no te hubieran preguntado. Porque es que esto es lo que han presentado, lo que habéis presentado en Baracaldo. Bueno, bosketera pasatzen gara. Mozioaren alde, eta abstentzioak, beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta azkenengo puntura llegatzen gara, 37. puntuan bilduko, keres banago, bai, bilduko udaltaldeak orkestuako interpelazioa zaborraren gataskari buruz. Itaren erikan. Eskerrik asko. Gure herritar merkatari eta ostalarien eguneroko bizitzan getxoko hondakinen bilketa, birziklapenean eta kale garbiketan, zingetxon, zaborren bilketan lan egiten duten pertsonen familia ekonomian eragin negatibo izaten ari den zaborren gatazka dela eta argi izan da alkateak udalonen ordezkari gorena izanagatik zuzeneko ardura izan beharko lukela gatazka horren konponbidean erregistrotik eskaera bat eskagenion alkateari. Gaur, 26 osoko bilkurari ondoko interpelazioa luzatzen diogu. Urgentziaz eta alde guztien disponibilitatea kontuan izan da, bilera dei dezala langileon ordezkaritza, enpresa ordezkaritza eta udalaren arduradun gisa, bere zuzeneko parte hartzea bermatuz. Aipatutako bileran udalak gatazka konpontzeko jarrera aktiboa hartu behar du, implikatutako alde guztien artean adostasunak bilatzeko proposamen zehatzak planteatuz. Galdera, ba alduzu horrelakorik egiteko asmorik. Bi, azken martxoko hirigintza komisioan, enpresak beste herrietako langileak getxoko zerbitzua ematen duten langileen greba ostopatzera ekarri zituztela ezagutu ondoren, alkateari udalaren ordezkari gorena denez gero eskatzen diogu udal baliabide guztiak jar ditzan greba eskubidea berma dadin. Izan ere, edozein langileren oinarrezko eskubidea da greba eskubidea, eta udala erakunde publikoa denez gero hori bermatu behar du. Zelan baloratzen du alkateak aipatutako gertaera eta zein neurri hartuko du berriro gerta ez dadin? Hiru, lan gatazka zein beste motatako arrazoiak aitzakitzat jarrita, getxon hondakinen kudeaketaz eta kale garbiketaz arduratzen ari den enpresa, ez da 2014ko azarotik martxan dagoen kontratua pleguetan jasotzen den baldintzetan ematen ari. Are gehiago, oraindik ez ditu exigitutako zerbitzu berri gehienak martxan jarri, olio bilketa dukiontziak, birziklapenerak, egokitutako paperontziak, edukiontzi berriak, kontzientziazio kanpainak, hondakin organikoak jasotzeko programa, eta bar. Horregatik, ikuskaritza egitea eskatzen diogu alkateari, udalak eta beraz getxostarrak ez desan ordaindu jasotzen ari ez diren zerbitzuengatik. Puntu hau aztertu duzue orain arte, zer neurri hartuko zue zentzu horretan? Ulertzen dugu, lehenengo galdera nolabait erantzun datzate ematen dala, lehen eman duzuen informazioarekin, baina gustatuko litzaiguke bigarrenean eta hirugarrenean behintzat erantzun zehatz bat jasotzea egindako galderari. Bai, nola ez, zuk ez aipatu duzu moduan, lehenengo galdera nolabait erantzuta dago osoko bilkura honetan tratatuak izan diren gaien bitartez edo mozio baten bitartez kasu honetan. Bigarrenari dagokionez, alde batetik bi gogoeta, ez da? Deigarria irutzen zait, eta ni zurekin bat nator nolabait azentua jartzen dozunean greba eskubidearen berme hoietan, azken batean eskubidea delako, langile guztien eskubidea delako, baina deigarria irutzen zait ez aipatzea ere auzokide guztien eskubidea dela ere greba horren inguruan ezartzen diren zerbitzu minimoak ere bermatzea, prestatzen direla bermatzea. Nik uste dut biak eskubideak direla eta biak nolabait bermatu behar direla. Eta bestaldetik, jakin bakit zuentzako legea ez dela, ez dakit nola esango nuke, zuen, ez da zuen erreferentea eta normalean jartzen dozue horrelako kontzeptu orokorra gainean, demokrazia eta horrelako gauzak legeari kaso gehiegi ez egiteko, baina legeanen arabera
aipatutako gai hau duen eskubidea ez da gai hau tratatzeko eta erabakitzeko eskubidea daukan entitatea ez da estudala ez alkatea. Da lan ikuskaritza eta nik uste zue badakizuela. Hain zuzen ere lan ikuskaritzan kokatuta dago arazo hau eta lan ikuskaritzak erabakiko du zuek aipatutako gertaera hauek legalitatearekin bat baldin badatozen ala ez eurak lan ikuskaritzekoek daukate eskumena, gaitasuna eta beharra, obligazioa azken batean gai hauek tratatzeko greben inguruko tratamentu orokor horren barruan. Eta azkenengo galderari dagokionez, alde batetik susmatzen dut edo ikusten dut ez dozuela ondo edo sakonki aztertu kontratua eta bertan agertzen diren neurri berria jartzeko kronograma edo kronologia, baina bai esaten dizuet noski kontratua ez baldin bada betetzen jarriko ditugula martxan legalitateak gure eskutan jartzen dituen neurri legalak, logikoa denez. Uste dute erantzun egin ditu dela beste bi pregunta edo bi gai galdera hauei. Beraz, galde esken esparruan sartu, ez dakite zinegotzien aldetik, galde eskeri baldin badago alkateari zuzentzeko. Eta ez baldin badago amaitu itzat ematen dugu osoko bilkura. Mila esker.